everybody. Welcome to Money and Love. Yes, I'm Money and Love. I think I happy so much. And you? How are you? I'm fine because I love Dime Radio, especially Money and Love. Okay, you talk so very well, the tree. I can't believe it. And your Uruguay tone is perfectly. Yes, I'm clean. It's perfectly. I'm Lady Boko Lluvia. Rain. Rain. I run. I think so. I think that you can talk better if you drink beer, for example. Yeah, or yeah, if for you example. Drink wine. Oh, never beer, never CB. And you? How are you? Fine. Me, I love the life I live. Andy is beautiful. Yeah. Eva también. Are you reading? Are you reading? What? Are you reading? Yeah. Using the translate? Artificial intelligence? No. Google Translate. Google Translate, oh. SUS. Are you using Google Translate? Yes. Ah, okay. Yes. Because Brutus. Are you Brutus? Brutus. Me, I love. Yes. The life. I live Andy, he's beautiful. Yes. Eva también. I think. And Marcos is a boy, little. I'm not beautiful. I'm so little so, genius. So. Eh? Little genius. Wow. Little genius. Oh my God. ¿Vieron que sentí? Yes. What are you talking? I don't understand you. We will continue the English. Really, the English hour. Really, motherfucker. This is the English hour. Jesus Christ. You think I see, understand others, and I was talking to you. Exactly. Do you? I'm going to try to understand you. Yeah. Okay. You understand me? Yes. Today we are going to have a great program. Yes. You are very good for an institute to learn English. Yes. You can be the publicist. Yes. You can be the teacher. Yes. And I'm going. What meaning? Okay. What meaning? Preparating a new. Yes. You know, speed. You can show the knees and show and tooth listen. Marcos. Yes. What's on the program today? Today. We have a very hard investigation, you know. Oh, beautiful. Oh, you. Yeah. So. Very good. And we are going to talk with Nachito Elizalde. So good. So hot. So good. Hot. Yeah. So hot. Yes. Elizalde. I'm Tranca. And what do you think? We have to talk in English all the show? Because it's so hard. If you have to write in the cell phone every oración. Say yes. No. I think it's going to be the Monday, very slow show. Mondays are heavy fat. Yeah. Mondays are heavy fat. Mondays. We are trying to enjoy this Monday. Yes. You sleep today? You asleep today? Too much. It's like a LSD trip, this conversation. Yeah, I'm so crazy. Yes. Because they are... I'm... Close the camera, no! Mondays are hard. Mondays are hard. Hard. Yeah, so hard. I'm tired. You're tired, yeah. Because you went to Córdoba. Beer. Fernet, yes, party. Córdoba, very heavy. Oh, party. Yes. Work there is very difficult. Very difficult. The people is very sympathetic.
language different. Yes, they talk. These people is very sympathy. In Córdoba. And what about Mendoza? Yeah, I'm wine so much. I don't know. I am crazy. You wine a lot. Yeah, open the door. Chat, a real beer chat. You are so pretty, Evita. Yes. It's very difficult. Evita has impact. I so great. Sleep or boxing? What? Chat. Very crazy program. Yes. A lot of people of the chat. Very crazy program. Know how to write in English? Yes. Very crazy program. People in the chat are asking us if this is the Mario Bros show. Normally. Normally. No. Yes. Not ECA. The rapper. No está decorado Mario Bros. No, not decorating about Mario Bros. I think that we have to end this part of the show and we have to talk in Spanish. I think so. Yes. Yeah. Be more inclusive for the audience. Yes. So much. More inclusive with us. Yeah. Yes. Perhaps. And Branco not speaking English. No, and you either. Oh, poor Branco. Branco and Ramata, no speaking. Ramata, no speaking English. Yes. No, la Cherno is speaking China. Okay, amigos, 7:15 de la tarde en la República Argentina, país en donde se habla la lengua castellana. A la gente que decía soy un poco bruto, no entiendo inglés, nosotros tampoco. O sea, fue un nivel de brutalidad absoluta la conversación de recién, pero a mí me hizo sentir distinto. Yes. Me llevó a otro lugar. Yes. Yo creo que si lo practicamos de vez en cuando podemos llegar a hablar un poquito inglés. No. Sí, te juro que sí, te juro. Hay que tener un profesor. Sí, habría que traer. Habría que traer un profe y hacer conversation. Sí. Please don't let there be CBC with on the table. And please don't drink a lot like in Córdoba in the table. Prohibido. Perdón, que hablen en inglés no quiere decir que puedan decir cosas prohibidas al aire. Cosas que son privadas. No se pueden decir cosas prohibidas al aire. I'm coming, no, Robin. I'm talking. No. Es que la gente entiende inglés. No pueden decir. No es que están hablando en genio. What's your favorite color? Question chat. Verde. My color favorite is red. My favorite color is... My ears are bleed right now. Chat. No habla tan mal, ¿eh? Habla bastante bien. No habla bien. No, habla bastante bien. Le queda muy, muy sexy. Rosarinos English type. Yo es una de las cosas que me arrepiento de mi niñez es no haber aprendido a hablar inglés bien. Oh, yes. Siento que si en ese momento aprendes a hablar inglés como la gente, no te olvidas nunca más. No, igual yo creo que no es tan difícil. Si te vas un año a Estados Unidos, posta podés aprender. No es tan fácil irte un año a Estados Unidos, ¿verdad? Pero yo te pago el pasaje. Ir ahí, estar un año hablando con... Es algo que yo voy a hacer en algún momento de mi vida, ir a limpiar casas de Estados Unidos. ¿Sí? Es rarísimo, pero sí, quiero como aprender el trabajo duro. Como que siento que ya me... Bueno, no sé eso. No, porque... Con piedras blancas. No, te juro que... Hay algo en mí que busca el masoquismo un poco. Y quiero ir como y a aprender inglés. Pero tu mamá te va a cagar a palo. Te va a decir, ¿por qué no limpiar la casa acá? Yes. Cuídame. I don't speak English. Mr. Quintín. I'm... Yes. ¿Cómo costó? I don't speak English well because of the vice of rock and joint. No entendí. Yes. Que él no... que lo traduzca. Que él no habla bien inglés. Ya. No con lo que dijo, pero porque fumó mucho porro y tuvo mucho rock en su vida. Ok. Me encantaría saber los traductores simultáneos, viste, que dicen. El participante inglés dice que. ¿Viste que antes? Siempre pensé en ser traductor en las Naciones Unidas y traducir todo mal. Che, dice Rusa que te vayas a la concha de tu hermano. Es que hay un montón de cosas que la traducen como lo entienden, porque a veces eso es muy del modismo de la persona. Es lo mismo que un libro. Un libro no se traduce al 100% como. Un intérprete puede armar un quilombo. Y es que sí. Puede armar una guerra. Debe haber historias a eso. Yo siempre sospechaba
de viaje que poner en el taxi, el tipo hablaba español, pero se hacía el inglés. Eso me pasaba mucho estando de viaje. ¿Cómo? Y yo decía, y que no digamos por la duda que olor a culo en este taxi. Ah, claro, por la. Sí, porque siempre vos sospechás del que está alrededor, que se hace el que no habla español. Y es como la gente que se va a Rusia y le dice, ¿qué hace ruso de mierda? Mira, no entiende nada. Ruso, sí, exacto. No, sí. El ruso en el momento te pega un cachetazo. Como con los chinos. Dice, ¿qué mierda te pasa? Los españoles se hacen los que no saben hablar argentino. Yo vivía en España y tomaba un taxi y le decía, ¿me lleva a la Plaza del Callao? Sí. No, no, no hay ninguna Plaza del Callao. Callao. No, lléveme a la playa en Callao. ¿Sí? Ah, anda a la mierda. Ah, ¿en serio? Ese me pasó. Ah, no, son fatales. Se hacen como que no saben hablar argentino. Son fatales. Me encantaría realmente hablar inglés de corrido perfecto. Es una de las cosas que me da mucha pena no saber. Sí, a mí también me da bronca. Además, me pagaron todo tipo en el William Blake, privado, todo. Me patiné toda la guita en un porro. Le mentí a mis padres, no iba a las clases. Les hice 8 cursos de inglés ficticio. Sí, con este curso de inglés, de literatura. Sí. Si hubiera ido a los cursos de verdad, mi vida sería mucho mejor. No es para festejar esto que dice Andy. Yo fui unos años. Es triste. Cállate, cariño. Es muy doloroso. No, está muy bien. ¿Quién no hizo esas travesuras? Y muchas personas. Y todos los que saben hablar los inglés. Los que se egresaron. Yo iba a un instituto de Villalina, un instituto de barrio, tranqui, que se llamaba el Birmingham Institute. Wow, ¿cómo se llama? Un título. Birmingham Institute. A nivel internacional. Birmingham es una ciudad de Inglaterra. Ah, ok. Como de decir Canelones. Claro, Canelones Institute. Como que un inglés vaya al Instituto Canelones a aprender español. Yes, al Piedras Blancas, al Instituto de Piedras Blancas. Hoy juega Uruguay. Sí. Sí, claro, a las 10. Que no, ni no. Y bueno, ¿y la verdad es que fui unos pocos años después dejé? El otro día lo conté que cuando quise dejar, mi papá me dijo, mirá, yo no tengo nada que vos puedas heredar. Lo único que podés heredar de mí es... el inglés. No, que como que aprendas algo, no sé, viste, que yo ahora te puedo pagar inglés, no sé. Y, no, pero hay cosas de... No me importó. Hay cosas de buen tipo de tu papá que heredaste vos. Sí, claro, bueno, pero los ojitos. No, se refería a herramientas. Claro. Ah. Pero vos te pensás que los ojitos en este no es una herramienta. No, la heredé de él. Claro. Para empezar. Es de la rama materna. De la rama materna, exacto. Aparte no son suizos. Si hubiera heredado no serían los de él tampoco. Mirá ojos, mirá, pero mirá esas perlas. Es de plano. No, no, lo que son esas perlas. Y poner unos ojos normales así también los oyentes. Es media. ¿Hablas inglés? Es media adentro. A ver mis perlas, a ver mis perlas. ¿Cómo estás? ¿Hablas inglés? You speak in Spanish? Yes, I'm speaking Spanish. A ver cómo están esas perlas negras. A ver esas perlas negras. Tengo más depiladas las. ¿Cómo están esas perlas negras, eh? Uy. Mirá esa bola 8. Esa perla negra. Qué lucero negro. No, la verdad que tengo. ¿Lucero rosarino? No. A ver, sí, sí. Ay, él estaba esperando su turno. No, no, no. Ella estaba gatillando los ojos. No, están descansando, están descansando. Están descansando. Una bronca que le tiene un té en la cara. No, no, gordo, que me quemás. Mirá, mirá esas perlas rosarinas. No, pero... ¡Ah! No. Me mojé. No, ¿qué es eso? No puedo creer que no hablen inglés con esos... No, pero mira esas eso perlas. Es que es como... Capaz que si tuviéramos el ojo negro hubiéramos estudiado inglés. A mí, Tommy, que está obsesionado con mi panza, me dice, gordo, ¿vos no vas al gimnasio porque tenés ojos celeste? Como que... como que compensa. Claro, como que él considera que ¿y yo... ¿Y cuánto vas a querer? Como claro, que él considera que yo me descanso en mis ojos y que por eso acepto tener... Pero pará, decime que se la devolvés, porque el muerto se ríe del degollado. ¿Por la pan? No, bueno, no se opina de los cuerpos. No, no se opina de los cuerpos. Pueden opinar de mis tetas. Perdón, no hay nada que decir. Volviendo a las cosas que uno aprende de niño. Sí. Justamente por esto del inglés. ¿Cuándo dejan de hablar de tetas? Sí. No, vamos a ir a un caso mucho más interesante, que es... Los ojos de Andy no los vimos. No, no sé si vieron. Sí los vimos. No, a ver. Tremendos, muy buenos ojos. No, no sé si vieron. Solo que unos ojos son una mirada también. Sí, exacto. Es la mirada, para mí la mirada, Los ojos. El blanco de tus ojos combina con tu buzo, estás en composé. Me alegro que esté blanco la parte blanca. No siempre es así, no siempre cuentan con la misma suerte. Exactly. Por ahí. And I'm very glad to don't have the pupils very dilated. Claro, rojo, red. Red and dilated, yes. Pupils. Big pupils. Y la mancha, oh, yeah, yeah. Y a veces la mancha de vino, si es roja, entra en composé. Sí. ¿No le gusta la palabra? Hay palabras que son muy satisfactorias, lo digo, composé es bonita.
Es como compota. Voy a comer una compota. Linda palabra. Compota es más graciosa que cool. Sigamos con Marcos. A lo que iba es que no sé si vieron que este fin de semana hay un niño prodigio argentino que hace historia en el ajedrez. Tiene 10 años. Tiene 10 años. Se llama Faustino Oro. Y es la persona más joven en adquirir el título de, como de maestro internacional del ajedrez. ¿Con cuántos años? 10 tiene. Increíble. Aprendió a jugar al ajedrez en la pandemia. Está saltando etapas, ¿no? Es interesante esto que decís. ¿Por qué? No, digo que es como un adulto prematuro. Y pero a la vez que si es tan bueno en el ajedrez. Pero prefiero que salte etapa jugando al ajedrez y no saliendo a trabajar. Es un juego. Claro, es un juego de ingenio. El tema es que mete la cabeza. Lo que pasa es que si él ahora entra en un profesionalismo. Ah, no, eso sí. A los, bueno. A los 40, 50 años se vuelve un falopero. Antes, porque he estudiado. Se estudió Harvard, sí, en todas las universidades y tratado que dicen que los chicos que les va muy, muy bien, como los actores Macaulay Culkin, en el caso de Jorge Sanz en España, Michael Jackson, Camusa, hizo de nene con Terminator. Camusa anda mal. Harry Potter, todo lo que le va bien antes de los 11 años termina en una clínica de rehabilitación. Sí. Por eso yo siempre digo, vamos reservándole una habitacióncita a tal, cuando ve una película infantil, y bueno, le vamos reservando para cuando tenga. El de sexto sentido. Pero no sé quién es, pero también. No todos los casos son así. Lali Espósito, sin ir más lejos, es una chica que laburó de chica y le fue muy bien. Florencia Peña lo mismo. Flor Peña lo mismo. Bueno, nunca es tarde para internarse. Por ahí se internan en unos años. No, está más cuerda que vos, gorda. Mirá, con un agregado no menos. Nunca antes en la historia de esta actividad, alguna gente Macaulay Culkin alcanzó esta hazaña tan temprana, superando, por ejemplo, a Kasparov, Magnus Carlsen, etcétera. O sea que el pibe este tiene 10 años, mirá, ahí lo ves. Y él ya le ganó a Magnus Carlsen, que es el mejor jugador de ajedrez de la historia. No puedo creerlo. Un chico con 10 ya le ganó. No, es tremendo. Ahora, y arrancó a jugar en la pandemia él. Sí. Cómo nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde. Como muchos desaprovechamos la pandemia también, ¿eh? Porque hubo gente que en pandemia la aprovechó mucho para hacer o guita o crecer. Y otros hemos desperdiciado ese tiempo. No, depende de lo que considere desperdiciar. Si el está todo el día tirado rascándome los huevos. No, pero sí, entonces, sí, lo hemos desperdiciado. Lo podemos aplicar a toda la vida, entonces. No, sí, para mí no es. Pero pandemia era un momento donde muchos se metían para adentro y creaban algo, capaz. Sí, a mí me pasó eso. Bueno, para mí en pandemia me pasó que sentí que todos empezaron a tener mi vida. Como estar en pijama y no ser un pomo. Como que me dio una bronca, yo lo tuve que defender con espada, ¿viste? Claro. No quería más gente de tu lado. No quería que vaya a la universidad, que labure. No, yo ahí luchando para vivir en pijama y de golpe todos en pijamita, ahí, escribiendo cansada, tocando la guitarra, vagueando todo el día. La figura, me dio una bronca. La figura esta del niño prodigio es interesante para mí. Esto de que decía sí, Tommy, es está saltando etapas. Como que. ¿Qué está pasando? No sé si es más feliz un. Para mí no. Bueno, pero tampoco somos felices nosotros, que nos saltamos etapa. No es muy difícil la felicidad. Mira, un niño prodigio es definido en la literatura especializada como una persona que antes de los 10 años ya domina uno o más campos científicos o artísticos a igual mayor a igual o mayor nivel que un adulto experto. Es decir, que cuando alguien es experto, yo me acuerdo de mi colegio, por ejemplo, había un nene que era prodigio de la música. Y el pibe sufría de alguna forma, porque claro, en la clase de música... Creo que hay mucha presión también, ¿no? No, y en la clase de música le parecía una tortura estar con un montón de tarados a su punto de vista. Imagínate que pones a un músico experto, no sé, a Malosetti, tiene que ir a la clase de primer grado de música. Sufre, obviamente, ¿entendés? Sí, para mí hay algo de... Pasa que no sé, que mal etapa no creo. O sea, prefiero realmente que sea el ganador del juego de ajedrez y si lo disfruta, porque si los padres son buena onda. Pero después hay gente que, o sea, hay niños que lamentablemente queman etapa porque van a trabajar a la calle. O sea, depende de las circunstancias. Yo no creo que. Prefiero que queme etapa jugando al ajedrez y se copa. También sucede mucho, una cosita más, sucede mucho en Estados Unidos con las madres que llevan a las niñas a concurso de belleza. Sí. Bueno, a Demi Lovato le pasó, yo era muy fan de Demi Lovato en mi adolescencia y también la llevó a un montón de concursos. La mina empezó a cantar bien. Tal, le quemó la cabeza. Sí, hay una. No compila de problema la piba. Hay una diferencia entre un niño prodigio y unos padres locos que sobreestimulan a un nene.
Sí, pero tampoco ganar un concurso de belleza no es un prodigio. En cambio, jugar a la gente. No, pero ella. Para, sí, o sea, pero ella no, cantaba. Planeta ella cantaba. Diferente, cantar, sí, no. Cantar tampoco. No, no. Sí, cantar pero... es algo instintivo, que hay niños que cantan fantástico, igual que un adulto. Es un juego natural que si tenés el don y la fluidez, es un juego de niños. Claro, pero ponerle tocar el piano. La matemática, el instintivo, componer. Yo creo que lo que iba, lo que iba Evi, más allá de la comparación del concurso de belleza, es a que muchas veces estos niños están, algunas veces no, y a veces es el niño el que arrastra al padre a esa actividad, sí, total. Como que y el padre tiene que seguirlo, etcétera, pero a veces es el padre el que le dice aprende, o sea, como la es medio freak cuando vos a un nene lo ves sobreestimulado, que le dicen, mira, él tiene 2 años, Evita, ¿cuánto es 5 más 7? Y Evita dice 14. Sí, no sabía nada. Bueno, Michael Jackson le pasó lo mismo. Yo ayer leía un poco de la vida, no sé por qué terminé en eso. Pero claro, el padre, eran 5 hermanos, creo, ¿no? Michael Jackson. Y armó todo un grupo y los... Jackson 5. Ahí vas, Jackson 5. Y los obligaba a ensayar y los cagaba a trompadas para que ensayen más horas, para que rindan más. Y tal, era todo frustración de porque eran muy pobres. No. Algunos investigadores creen que el talento prodigioso tiende a surgir como resultado del talento innato del niño y de la inversión enérgica y emocional que el niño aprende. Otros creen que el medio ambiente juega el papel dominante muchas veces, es decir, el entorno, ¿no? Claro, muchas veces de manera obvia. Por ejemplo, Laszlo Polgar se propuso criar a sus hijos para que fueran jugadores de ajedrez y sus 3 hijas se convirtieron en jugadoras de clase mundial, 2 de las cuales son grandes maestras, enfatizando la potencia que el entorno de un niño puede tener. Claro, es como que si vos decís, agarrás un bebé y le decís, vos vas a jugar al ajedrez y sí, lo vas a volver loco, o sea, es obvio que va a terminar siendo como una gran figura. Es verdad que se respira cuando todavía sos incluso inconsciente. Por ejemplo, los que tienen la suerte de ser hijos de músicos, si se van a dedicar a la música, quiero decir, si no es una desgracia. Sí. Pero yo no tuve esa suerte. Y yo noto que los que son hijos de músicas como que respiraron antes, sí, todo es eso, verdad. Y tienen una comprensión diferente, como más atávica, no sé, más pura, sí. Más directa. También. Y eso se debe aplicar a todo, al ajedrez, a todas las cosas. Sí. A los payasos. Vos también fuiste un poco como los Jackson 5 de los payasos, ¿no? Sí, me gusta los Jackson 5 de los payasos. Sin el éxito. A veces hay una presión así de que el niño sea como maravilloso, sí. De los padres. Y muchas veces saben pelotudeces. Sí. Y el padre se lo festeja como si fuera un niño prodigio, ¿no? Esto de, este no sabe, ¡ja! Sabe los goles. Trale. Todos, sabe, a ver, ¿cómo, cuál es el arquero del Chelsea? Sí. Y tipo dice, tal. Oh, mirá, un enfermo del fútbol. Tremendo. Que salió periodista que deportivo. Sí. Ah, sabe la capital de Portugal. Bueno, sabe algunas cosas, pero no es un genio. No, no, en canciones, si te canta cualquier fruta el nene, esto es una vergüenza. Y el papá está orgulloso y vos tenés que poner cara de papa y decir, sí, la verdad es muy bueno. Está, hay una presión. Esa nota de Carmen Barbieri diciendo que su hijo era superdotado y se trataba de Fedeval, digamos. Cuando... Bueno, es superdotado en chupar conchas, ella lo dijo. Cuando era... ¡Epa! No, pero él lo dijo. Yo estoy copiando y pegando palabras de él en Twitter. Cuando era chiquito, ella pensaba eso. Mira, un niño de 11 años terminó la carrera de física en 9 meses. A mí esas cosas... ¿Cómo? Me da pesado, como que siento que es obvio que... No, me da tristeza. Es obvio que va a salir falopero. ¿Me da tristeza? Es que hay algo de lo laboral ahí. No, a mí me recopa. Yo siempre fantaseo como que tengo otra vez 5 años y voy a la clase de música y digo, che, compuse este tema y toco uno de Charly García del futuro. Y todo, che, es un genio. Y, sí, siempre tengo... No, para mí también el niño, no sé, en eso de jugar hay muchos errores, imperfecciones, como pelotudear mucho, que ahí empieza como, para mí, en un mundo como de perfección, cuando se salen las cosas bien, como que tiene poco margen capaz para el error, para la pelotudez. Sí, y también siento que a pesar de que capaz que los padres le digan que es un juego, inconscientemente le va a llegar un peso al nene, como de rendir. Yeah. También para hacer sentir orgullosos a los padres. Además, ya tan chiquito llegar como a lo más alto. Sí, tengo la sensación que después solo se puede ir, sí, para abajo. Sí, total, totalmente. Ya estás en lo más alto. Sí. Rodrigo Noya, en Agrandadito, ¿te acordás? Era una bestia. Una bestia. Todos pensábamos que era superdotado. Ahí. Y hoy hace stream como nosotros. O sea, está igual que nosotros. Infradotado. En menta granizada con Locho. Ah, no sabía. Ecoconductor.
Ustedes tienen mucho la cabeza del stream. No, todos saben. Ellos saben sí, todo. Sí, recién ellos dijo, a la noche ven. No, y lo de Val te lo certifico porque lo vi en no sé dónde. Ellos a la noche ven. Ay, madre mía. Las roomies. Qué mente, ¿no? Analizada con locho. Pero pará. Y también te leo. Yo te veo, estoy informada y te leo. Porque tampoco somos boludos. Amenazó con sacar un libro. Mostró una mochila. Amenazó con sacar un libro. Mostró una mochila. No me hagan mostrar este libro. El sorprendente caso de Ophelia Morgan Dew, la niña de 3 años que tiene un coeficiente intelectual superior al de la mayoría de la población. Para mí, ser tan inteligente debe ser un problema. Es engañoso también por el coeficiente intelectual, porque depende, lo puedes usar o no. A mí me pasó, mi padre. Creo que cuando éramos chiquititos nos hizo un test de inteligencia y a mí me dio muy alto y me pusieron tipo en la Ciudad de Buenos Aires, todo tal, y fue una catástrofe total. Le hicieron un test de IQ y te había dado alto. Sí, pero era una boludez, había que acordarse cosas de memoria, te mostraron como unos dibujos raros y vos tenías que decir, es una mariposa que estaba matando un búfalo, qué sé yo, era claro. Un búfalo. Era de libra, podía mandar fruta. Se genera como mucha expectativa sobre vos siendo muy chico. Sí, un error. Como que vas a ser un maestro y tiene 8 años. Y ahí viene la presión, y con la presión... Yo siento que va... El alcohol y la droga, y el dealer. Yo siento que va mucho de la mano con... ¿O sos dealer o sos falopero? Como que no viene un brócoli con la presión. No, la presión solo te da eso o lo que llaman estrés. Ah, bueno, pará. Voy a citar a Duque en una entrevista que hace poco hizo. ¿Duque? Duque. Ah. Que también hay algo de esto que vos decías, Andy. Que ya cumplieron un montón de objetivos de chico. ¿Qué más queda después? ¿Entendés? Y Duque decía que, claro, no sé cuántos tiene. A los 28 años ya llenó todo lo que podía llenar y que no sentía felicidad, ¿entendés? Es como, ya está, conquisté todos los planos. ¿Qué me queda? Tengo algo acá. Que es leer libros. Sí. Bueno, pero la música de otros. Pero a Duque. Colón. Ver series. Sí. Aprender inglés. Ustedes saben que Duque viene este viernes, ¿no? Bueno. Tengo algo acá que es un test de IQ para ver si lo podemos hacer. Ay, me encanta por el test de IQ. Eso es para saber tu coeficiente intelectual. Yo siento que puede llegar a ser muy peligroso porque nos va a dar muy bajo. Va a dar muy bajo, ¿no? No, yo quiero, ¿eh? Con la edad cada vez más bajo. Yo nunca quise ir a eso de pregunta de mi respuesta, que una vez estaba en un lugar que me dijeron, vamos, Iván de Pineda, que la semana que viene no sé qué, y yo me hice re el boludo porque me da un miedo ser televisado y no saber ni la capital de España. No lo hagamos, Marcos. Aparte, sí, Marco. Con la edad da mucho peor. ¿Lo hacemos? Sí, yo quiero. Son 22 preguntas, ahí está, mira. Bueno, yo quiero decir, dale, yo que quiero. Si respondo mal lo voy a hacer por el tema de las cámaras para quedar gracioso. ¿Qué forma falta, dice esto? A ver. Ah, y hay que elegir una respuesta. Ah, qué difícil. No, chicos, no. No, yo así que geometría y ciencias abstractas, no hay historia. De la lora. No, es todo de lógica. No, todo bien. No. Falta la que está toda recubierta. Bien, gordo, bien. Falta eso. Falta la que está toda recubierta. ¡Opa! ¡No! ¡Estamos ante un bocho! ¡Estamos ante un bocho! Estaban un montón de formas. Vamos a lo con siguiente. Circulitos adentro. A ver, ¿cuántos triángulos hay en la imagen? 3. 4. No, 4. Más, hay más. 4. 3. 4. ¿4? No, sí, 4 porque son... del otro lado. No, porque son 3 de adelante y 4 el que la rodea. ¿Wandy? Para mí hay 6 porque es una carpa tridimensional. ¿6 hay? ¿Con cuál vamos? 6. ¿Vos? 6. 4. 6. No, ¿cómo en el tiempo? Hay más de 4. ¿Qué forma falta? Hola. Oh, otra vez. No, yo ese no juego, ¿vale? ¿Qué forma falta? El C. ¿Qué es ese capricho, Andy? No tengo ganas. ¿Vamos con el C? El A. El A falta. ¿Cuál? El A. A vos, el A y el C también falta. Es muy difícil. No, chicos. Y muy aburrido. Sí. A vos, C. Pero seguí. El C. La gente tirando números. Y sí. Vamos. Y yo creo que hay que bajarse esto. Son muchas preguntas. Son demasiadas preguntas. ¿Qué número falta? Y todos. Porque faltan todos. Yo me bajo. Es que yo también, ¿eh? Me retiro. Es que también como nos gusta mucho la imaginación. Sí. Y es que esa es otra. Y a veces como creemos que todo puede suceder porque somos flasheros. Sí. Es como que vos decís, no, pero faltan números y empezás a hablar. Claro, no, pero... Porque te gusta la imaginación. No sé, claro. ¿Qué falta? Y falta todo. Falta relacionarlo con Winnie the Pooh, falta estirarlo, falta agarrar la compu y ponerla en el agua y ver qué pasa. O sea, falta un millón de formas. Exacto. No, pero también creo que caemos
en un tópico de inteligencia que no es el de todos. Hay inteligencia más de supervivencia. Pará, esto es cualquier cosa. Ver si sos estándar. Claro, si sos estándar. Si entras en el molde que a ellos les sirve. Vaga, vaga, bruta. No quiero enzafar. Soy creativa, soy graciosa. Y eso es donde se mide, flaco. No, bueno, pero capaz no tenés inteligencia lógica, que es el... ¿Qué? Capaz no tenés un buen coeficiente intelectual. Callate, Warfol. Capaz no, Waldorf. Capaz no tenés un buen coeficiente intelectual. Eso es lo que pasa. No quiere decir que seas tonta, pero en esta forma de medir el coeficiente intelectual, por ejemplo, este chico se acaba de tirar un eructo. Ay, lo escuchó. Obvio que se escuchó. Sigamos, ah. No. Si vos haces algo, ¿sí? Es imposible que pretendas que nadie actúe. ¿Para qué lo haces si no te enojes? Exacto, explótalo. Te enojes con los títeres. Ya lo hablamos. ¿Qué títeres? Somos títeres nosotros. Y vos manejas. Y vos sos marionetero. Pero loco, estás hablando vos de algo así. Déjalo pasar. Déjalo pasar. Hay que bancar a los compañeros de laburo. Títeres. Vos sos un titiritero y los títeres hacen cosas. Si un títere se tira un eructo. Un títere se vuelve loco. ¿Qué haces, loquito? Déjalo pasar. O nos tiramos todo eructo. ¿Por qué no vamos a tirar todos eructos? Porque los títeres proponen. Ya te expliqué la lógica de los títeres. Necesidades especiales de las niñas super. A ver. Acá dice que lo que Evita dice, lo trabajó Gander en la teoría de las inteligencias múltiples. Gander. Ah, ok. ¿Viste, chicos? Inteligencias múltiples. Exacto. Por ejemplo, el día de mañana, mira lo que te voy a contar, Marco, y quiero que me prestes atención. El día de mañana hay una invasión de zombies. Vos no llegas a saltar un muro y yo sí. La inteligencia... Por el parkour. Por el parkour. Por eso dice parkour. Ah, pero si me estás diciendo gordo, foco. No, que no sabes parkour. No, ¿cómo jamás me tiraría con tu cuerpo, con el cuerpo de nadie? Mira, escucha. Pero eso no te hace inteligente. Muy inteligente. No, te hace capaz de saltar un muro. ¿Y eso qué es? Capaz de saltar un muro. Ágil te hace. Te hace hábil. Tienes razón. Sigamos. Gandalf no era tan inteligente, no. Porque no vio venir lo de Saruman, ¿no? Si ¿quién era Saruman? Su amigo de Saruman, sí. Que después lo traicionó. Sí, el señor le fallaba la inteligencia emocional. Estoy tan contento hoy que estaría hasta la 1 de la mañana con ustedes. ¿En serio? Y tampoco tengo comida en casa. Claro. ¿Y qué te gusta? Vamos, tenés que charlar, estamos charlando. ¿Querés que traigamos muy tierna las hamburguesas y nos quedamos con el público escuchando el programa? ¿Querés que hagamos algo después de acá? No, está bien. ¿Te vayamos a comer? No, pero me gusta estar acá. Estamos bien. ¿Querés que comamos acá? No, dale, joder. Ah, que ya lo... ¿Pastel de papa acá en la cocina? No, sigamos. Si alguien va a comprar las cosas, yo hago un pastel de papa. Ay, sí, pará, podríamos hacer. Después del... Esta semana. Huevo, carne picada, un montón de cosas. Sí. Hoy. No, el juez que es el cumple de Tommy. No, el juez Argentina, tranquilo. ¡40 años! ¿40? ¡Vamos! ¡33! Dale, vos seguís. No, seguís. Ya la cortaste. Pero estás con la múltiple. No, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el problema? Relájate. Él tira la piedra y se... Que no me gusta que hablemos de la vida privada como los streaming berretas. ¡Oh! Okay. ¿Vos sabés que tú qué? Ah, ¿te gustó esa salida? No, yo te iba a preguntar si en alguna... Está buena esa pregunta, dale. Si en alguna arista ese niño Tomás Prodigio, Tomás Quintín Prodigio Palma. Prodigín Palma. Imaginaba que iba a escribir un libro, por ejemplo, que iba a hacer una obra de teatro en el Maipo. Ah, voy a llorar. Pero él y el cumpleaños. Decirle, te contesto el jueves. Fíjate que y esperaba que a sus 40 años iba a pasar todo eso. No, 33. Adulto prodigio. Adulto prodigio. Fíjate que el 4 de julio es mi cumpleaños. Día de la independencia de Estados Unidos. ¿Y en qué idioma empezamos hablando hoy? En inglés, ¿por qué tiene que ver? Y que ya sé, ya. Qué prodigio, Dios mío. Hago una analogía de un adulto prodigio. Es una analogía de un adulto prodigio. ¿Vos sos un adulto prodigio por hacer eso? Que no el Maipo. ¿Qué me dejó? Dos Maipo. Bueno, doble ya está, prodigio. Ya está. Pero entonces Moria Kazán, ¿qué es? Einstein. Adulta prodigia. No. Necesidades especiales de los niños superdotados. A ver, ¿cuáles son las necesidades especiales? A menudo, digo por si conocen algún niño superdotado, por si son algún niño superdotado que están viendo este programa. Algunos hombres de talla baja son superdotados.
No, le vamos a decir niños a la persona. Y superdotado no es tener la... El delantero de los murciélagos. El único colectivo. Los murciélagos son la persona... Se mezcló. El único colectivo que todavía no me canceló este año son las personas de talla baja. Tratemos de no meternos con ellos. Yo te cancelé igual, Marcos. Vos no sos una persona de talla baja. Vos no sos un colectivo. Sos una chica peticita. No sos una persona de talla baja. ¿Pero qué al enano le estamos llamando? ¿Cuántos centímetros? Personas con enanismo. Ah, está bueno, chico. No, pero pará. Elevemos la vara en serio. Elevemos la vara en serio. Sí. Pero, ¿no se le dice, perdón, en mi época se le decía así? ¿En qué época? ¿O tenías uno? Yo era chica, posta. Sí, también cuando vos eras chica, capaz de se decían barbaridades en Piedra Blanca. Y ella es petiza y no de talla baja. No es de talla baja. ¿Pero por cuántos centímetros? No es una cuestión de la altura. Bueno, soy bruto. Sí, sos bruto. En este caso, sos bruto. Y súper dotado también se le dice a la gente que tiene la tercera pierna. Está, lo dije. Necesidades especiales de los niños superdotados. Niños superdotados. Niñas. Y niñas, no personas de talla baja como vos quiso hacer Evita. No, vos. A menudo luchan con las relaciones interpersonales con sus compañeros. Es esto que decíamos antes, que a veces cuesta relacionar. Esto no quiere decir que si a vos te cuesta relacionarte con los demás seas un genio. No, puede ser un tímido. Puede ser un neurótico. Pelotudo, mal tipo. No, neurodivergente también puede ser, posta. Golpe bajo. Te puede dar como... ¿Por qué estamos hablando de temas que no manejamos? ¿Y qué peor? Son sensibles. ¿Cómo que no manejamos? ¿Qué tenés miedo a hablar de todas las cosas? ¿No yo querés poner miedo una minoría en la mesa? Sí, claro. Que, primero, pero aparte... No. Sí. No quiero ponerlo de esa manera. No. ¿De qué aplaudís? Sí. A vos mismo. No, Tommy, aparte dijo niños. Ni que siquiera incluyó a la mujer, porque claro, para él es solo varón. ¿Yo? Voy a seguir porque si me freno en cada pavada que dicen, terminaron en cualquier lado. Tienes razón. Tienen problemas para prestar atención en clase. Eso puede pasar porque capaz los contenidos que se dan... Yo tengo problemas para la atención en clase. Y no, pero vos tenés otros problemas. No es por ser superdotado. Pintó el bardo. No puede ser, pintó el bardo. No, yo tenía déficit de atención en los colegios y a veces era porque, viste que cuando te dan varios textos, sí, había muchas verdades de algo. Y a mí me ponía nervioso que no haya una sola verdad. ¿Cómo? Como que ponele. A vos te mataba el todas las anteriores. No, que haya muchas interpretaciones de algo. Sí. ¿Entendés? No. Uy. Como que no hay una verdad sobre algo. Claro, como que vos le encontrabas varias aristas a una sola cosa. No, te daban autores y vos veías que había muchos autores que pensaban... Vos decías, ¿pero qué quiere decir? No. Bueno, quiere decir muchas cosas. Que haya una verdad, pensaba. Y cuando veía que había muchos autores que decían distintas cosas sobre lo mismo... Eso de grande te empezó a pasar. Me volvía loco y me iba del colegio, del ¿A dónde iba, Palma? Del instituto. Me volvía loco que no haya una verdad. Pero eso más de grande te empezó a pasar. Un adolescente. Claro. Vos sabés que, Marco, a mí me dan pastillitas para la concentración, posta esto. Tiene un nombre, pero y me daban, porque yo también era así como él. Focusín. No podía prestar Focusín, no. No tiene ese nombre. Focusín. Y yo pensaba... Focusín no se llama lo que le dan al chico para que se concentre. Bueno, yo tomaba una pastillita por día para concentrarme y después se dio cuenta en que Uruguay eso... ¿Cómo se llama el Focusito? No. No voy a entrar en esta chicana. Y algo que me... Ritalin. Ratisalil. Ritalin. Digamos. Y algo que me angustia mucho de esta época... ¿Qué te angustia, Tom? Es que a veces el diálogo era una herramienta que yo tenía para decir, bueno, dialogando vamos a poder entendernos o lograr algo. Y hoy como todos te refutan algo, porque cada uno tiene su verdad, que uno te dice la tierra es plana, tal se robó tal cosa, aunque sea mentira... siento que ya no tengo ni el arma del diálogo para intentar un mundo mejor. No, pero aparte... Porque no hay como un consenso de algo, como que no hay por lo menos ni una verdad para todos que sea la misma. Pero algo de lo que vos decías que estaba muy bueno antes es que justamente no existía el móvil para googlear cosas. Entonces un padre podía ser fantasioso en la sobremesa, o un amigo, uno mismo con su familia, con sus amigos. Podías mandar fruta, hablar de Napoleón, contar que estaba no sé qué.
acerca de cualquier tema. Y eso quedaba, ¿viste? Y enriquecía el diálogo, la cena, se generaba un clima. Ahora todos dicen, no, es mentira, fue en 1492. Es horrible tener... ahora hay un exceso de verdad que tampoco es verdad, porque nadie dice que lo que diga Google ni los libros de historia es verdad, evidentemente. Sí, incluso en las discusiones. Viste que capaz en una discusión... tocó en los Spistols. No tocó en los Spistols. Se iba cada uno a su casa. Capaz una discusión que no se saldaba. Uno se iba a su casa pensando que tenía razón. Sí, y ahora no existe esa discusión porque dura 20 segundos lo que tarda alguien en sacar un teléfono. Es que el músculo de la cabeza... A ver, ¿qué iba a decir un doctor que expuso más grave la voz? No, que cuando nosotros estudiábamos la raíz cuadrada, sí, y en una ecuación matemática la X y la Y, sí, lo que estábamos haciendo era expandiendo el cerebro. Que no era porque vos tenías que saber la raíz cuadrada, sino que te permitía hacer asociaciones, analogías. Nunca me lo explicaron y nunca entendí qué necesitan aprender eso. Y hoy, por ejemplo, con el Waze, sí, que una persona hasta necesita aprenderlo para ver a qué calle va, eso es todo funcional a reducir el pensamiento en pocos caracteres. Entonces ya alguien nos puede gobernar con memes o con inteligencia artificial, porque no estamos dispuestos a texto largo. ¿Viste que te mandan el sticker ese de demasiado texto como meme? Sí. ¿Lo tenés? No. Ah, es que no tengo. A ver, pasa. Me siento en una... Soy el náufrago en una isla. Sí, porque es como que el cerebro terciariza la acción que hace el cerebro por el de ubicarte. Vos lo podés hacer perfectamente. Pero el cerebro terciariza, delega, dice no. Supervivencia. ¿Cuántas veces me perdía de noche en el conurbano? Sí. Recolocado y tenías que lograr volver a Capital o en la provincia o al hotel. Y en esa pérdida ibas a encontrar una aventura nueva. Bueno, y hay algo de los cerebros que... ¿Este es el meme? Mucho texto. Y hay algo de los cerebros que empiezan a laburar menos. Claro. Bueno, en realidad uno podría decir que laburan en otra cosa. Qué sé yo. Porque por algo una persona de cierta edad sabe hacer muchas cosas que vos no sabés, pero no sabe conectar un DVD a la tele y vos sabés. O sea, uno sabe también hacer otras cosas. Bueno, pero conectar un DVD a la tele es... un agujerito, un palito, y vos tenés que saber dónde ponerlo. Sí, el otro te puede decir... Si es que tenés DVD, porque también hay... Y el otro te puede decir, y hacer una mesa, agarrar una madera, hacer tiqui-tiqui-tiqui y martillar así. También, o sea, es verdad. Todo es simplificable. Y otro te puede decir, y yo para levantar la estantería hago... Sí, y otro te puede decir, yo para jugar al fútbol hago pim, pam, pam. Y otro te puede decir, yo para una verdulería saco... cuatro cajones, o tú. Sí. Tú. No, y otro te puede decir, mirá, yo hago casas, y para hacer una casa hago tuki, 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 un ladrillo arriba del otro, pim, pam, pum. Y otro te puede decir, yo para acomodarte la plata en el cajero, hago así, una varita elástica y saco fa, 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 fa. No, y otro te puede decir, yo saco derecho. Amigos, hasta las 9 vamos a hacer este programa que cagaste todo. Dinero y amor. Cagaste todo. En minutos nomás una investigación de lo más sesuda. Una investigación muy... De verdad. No, vamos a hablar ahora. Cortá todo. Hoy Evita cagó todo, así que vamos a tratar de hacer una investigación como podamos. Video. Como podamos vamos a hacer una investigación después de que Evita cagara todo. Y después... Nacho Elizalde. Se cagó todo. ¿Y por qué es lunes? Nacho Elizalde para conversar con nosotros. Hay invitado. Si es que podemos, porque recuerden que hoy, lunes 1 de julio, Evita cagó todo el programa. Una investigación más en este programa cuya única finalidad es encontrar la verdad. Sé mucho de este caso porque soy santafesino. Y conocí mucha gente también de ese lugar. Martín Russo, Facundo Fernández, Carlos Prina. Gente que es de este lugar y que también anduvo por esa zona. ¿Santa Fe es lo mismo que Rosario? En la provincia, y Rosario es una ciudad Rosario de la provincia. Rosario es lo mismo que Santa Fe, pero Santa Fe no es... O algo así. Algo así. Rosario es parte de Santa Fe, que es una provincia. Digo claro, porque conozco gente de acá, cualquier cosa. Si se nos complica, saco el celular. Bien, me gusta. Tenés un arma ahí. Recordemos que la semana pasada estuvimos llamando a Olavarría y yo recibí... Insultos. Insultos y recibí también primos míos que se contactaron conmigo, se enteraron. ¿Aparecieron? Exacto, aparecieron. Los violantes, exactamente. Aparecieron. Me invitaron a que vaya a comer un asado a Olavarría. Tenemos que ir todos, creo. Sí, seguramente. Es lo que siento. Encantados. Allá ustedes. Los que puedan. Los que puedan.
Los que puedan. Los que puedan. Qué lejos. ¿Vos podés, Fer? Es que es lejos. Fer, vos sí, ¿no? Nahue. Nachito, ¿podés? Bueno, pues ya fue eso. No. Yo es que sábado y domingo no puedo en general. Bien. Hoy un caso muy difícil. ¿De qué se trata, Marcos? Por favor, ¿de qué se trata? Decime ya. Decime ya. Las hamacas de Firmat. Un misterio que sigue sin resolverse. Una tarde de junio de 2007, fíjense que nos vamos a 17 años atrás. Firmat, una localidad en Santa Fe de 20.000 habitantes, ubicada a 114 kilómetros de Rosario, cambió para siempre. No me digas eso. Un nene que curioseaba en la Plaza Manuel Belgrano vio que las hamacas se movían solas. El chico, que ya 17 años después debe ser grande, de apellido Piana, ¿sabemos cómo se llama? La filmó desde la casa de su abuela y el video llegó al canal local y luego a los medios nacionales. Acá lo vemos como esta hamaca santafesina. En Rosario siempre se hablaba del caso este. ¿Ah, sí? Y los que yo conozco de Fernet, pues, Rosario está lleno de gente de los pueblos de Santa Fe que va a Rosario así como estudiar. Como cuando yo vine a Buenos Aires. Sí. Tipo, llegan a uno de Galvez, uno de Firmat. Pisa Rosario y flashea que está en Barcelona. Sí. Exactamente. Y estos me contaban, los Facundo Fernández, Carlos Prina. ¿Carlos Prina? Sí, gente de Firmat. Que entre ellos en Firmat siempre hablaron de esto como real. O sea, no es que los que están ahí lo viven como... Ah, una jodita. ¿Viste qué pasa con los platos voladores? Que parece que el turismo, es una linterna. Y esto no es... Acá los de Firmat te dicen que una hamaca se mueve. La plaza, ubicada en las afueras del pueblo santafesino, se convirtió en un centro de peregrinaje para todos los pobladores y en un atractivo turístico para los automovilistas que pasan por la ruta que la bordean. O sea que los turistas paran en esas hamacas. Sí, porque es exactamente lo que acabo de decir. También porque les queda de paso, ¿no? De un lugar a otro. Sí, claro. Que va para Bariloche, frena un toque, vea y sigue para Bariloche. No es que Firmat es Bariloche. O sea, que no es que Firmat es Bariloche. Reírse de una mujer, ¿no? Sí, bien. Bien. Las mujeres son lo máximo, hay que cuidarlas. Son bellas. Podemos empezar a llamar. Vamos a llamar a Firmat. A mí me gustaría hablar con esta persona de apellido Piana, que no sabemos su nombre. Que fue el que grabó el video. Sí. No hay nadie, ¿no? De tipo a 50 metros con una tanza suavecita así, ¿no? No. Pero no se ve en el video al menos. Estamos investigando por qué se mueven. Mira, dentro de los fenómenos que hemos evaluado... Opa. Sí. Habla el especialista. ¿Verdad? Sí, día a día, doctor. No, pensé que ya estaban poniendo un audio. No, me parece que por ahí es el menos extraterrenal, ¿no? O sea, de fantasmas, portales. Ya estamos con hamacas que se mueven. O sea, estamos bajando estrepitosamente calidad del producto. Esto puede ser un portal. Puede ser un portal. ¿Qué es esto? Bienvenido al No sabemos. Era todo para mi cosméticos. Mira, que estaba cerca, digamos. José Norberto Pellegrini es fundador del diario de Firmat y se convirtió desde hace un año que empezaron a mover las hamacas en un especialista en el tema, Andy. José Norberto Pellegrini. Sí, Andy, y también mucha gente va ahí a Firmat a estudiar el caso. O sea, no es un hecho aislado. Van científicos. ¿Qué es esto? Es una tienda de ropa. Cerca. Ahí por el barrio. Ok. Escucha, este José Norberto, dame más tono, por favor. Este José Norberto Pellegrini lo conocen como hamacólogo. Che, se me está moviendo A mí también. La silla mía. Ya tengo. Lo conocen como. Hamacólogo, ok. Recibió delegaciones de Estados Unidos. ¿Hamacólogo se le dice? Hola. Hola. Habla un poquito más fuerte. Hola. Después del tono. Ah, es un contestador. ¡Oh! ¡Me baiteó este hijo de puta! ¡Me baiteó un contestador! La segunda vez que te pasan las investigaciones ya es humillante.
Es humillante. Ya te están humillando. No, todos caímos. No, todos caímos. Yo no caí, yo no caí. Bueno, ustedes vieron que me levanté, ¿no? Lo viejo que es ese recurso. Sí, eso de cuando se inventó el buzón y, de voz. Exacto, exacto, bueno, exacto. Ya estamos grandes para esa pavada. Sí, de verdad. Pasaron bueno, pero, tres siglos. Bueno, pero estamos llamando a un pueblo de Santa Fe. No, no digas eso. No digas pueblo. Es sí, una no, es no, una no, no, no sea despectivo con tu cuna. Acá estamos probando con un restaurante. Interesante. Sí. A ver qué nos dicen, ya queda más alejado del barrio. ¿Puedes sacar la mano del pene? No, no. No. Yo noto un clima especial sexual que no sí, me gusta. Sí, yo también, yo también. ¿Pellegrini estudió qué para ser amacólogo? Recibió delegaciones de los Estados Unidos que van a Santa Fe y él se formó, no sé en qué se formó. Nunca fue alguien de Estados Unidos a Santa Fe. Sí, cómo sí. No, sí, no, no digan. ¿Quién subestima a quién? No digan eso, no digan eso. Qué fuerte lo que dijo Andy. Qué fuerte. Qué feo. En plena cuarentena. Bienvenido al buzón de... ¿Pellegrini? Pellegrini, Pellegrini. No, no, no. Toma así su títer. Hey. Pero pará, ¿qué te haces en serio? Vos dijiste, sacate la mano de las pero, bolas. Pero, pues, ¿pero qué estaba? No fue un chiste. Y vos como conductor fue muy corrido. Y fue muy corrido. No, no. El títere no, pero no. No fue un chiste, fue de verdad. Perdón. Parecía que... ¿A dónde llamamos? Probamos con Rotisería Don Mario. Dale, por favor. Hay que encontrar a Pellegrini. Sí. De alguna forma, ¿no? Que es el amacólogo. Antes del caso de las hamacas, la Plaza Manuel Belgrano solo era conocida... Hola, Mario, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Rotisería? Sí. Ah, ¿cómo te va, che? Mi nombre es Marcos Aramburu, te llamo de un medio en la Ciudad de Buenos Aires que se llama Blender. Ustedes están ahí en Firmat, ¿no? En Santa Fe. Sí. Ah, ¿cómo andas, che? Estoy haciendo una investigación sobre ahí, sobre las hamacas de Firmat. ¿Las conoces? Sí, las hamacas que se movían. Ah, ¿no se mueven más? No. Ah, ¿y sabes? Por el momento no se movieron. Por el momento no. ¿Y sabes qué era lo que las hacía mover? ¿Se supo? La verdad no se sabría decir porque hace muy poco me dijeron. Ah, y cuando te llegaste a firmar, ¿te hablaron de las hamacas? ¿Te dijeron, ojo, que ahí están las hamacas y algo así? ¿O nadie te advirtió? No, nada. Ok. ¿Conoces a un tal José Norberto Pellegrini, que es parece que el que más sabe ahí de las hamacas? No, la verdad no. No. Mi compañero Andrés Fejerman te quiere hacer una consulta. Buenas noches. Le quería preguntar si ha notado una bajada en la incidencia de turistas americanos desde que las hamacas se han dejado de mover. ¿Ha descendido el turismo ahí en Firmat? La verdad no te sabría decir mucho yo, porque hace poco vine de acá, así que no, la verdad que no. Bien, bueno, okay, gracias. Te agradezco muchísimo la atención y que tengas una buena noche de ventas. Gracias, igualmente. Suerte. De Firmat es Walter Samuel, que labura en el equipo de... ¿Fue el técnico de la selección el otro día? De Scaloni, claro, que antes se llamaba Walter Luján. ¿Por qué? ¿Él? Claro, y cambió el apellido como pasó con Bruno Marioni, que era Bruno Jiménez. Me encantan estos datos deportivos en el medio de la investigación. Está perfecto, gordo. Está muy bien. Bueno. Y decir que mira, podemos llamarlo. Miren lo que pasó. Miren lo que pasó. Estamos en la investigación, en plena investigación de las hamacas de Firmat. A ver. Miren lo que pasó. En plena cuarentena, las hamacas de la plaza se volvieron a mover solas. Y el video, filmado esta vez por Pellegrini, se convirtió en viral en las redes sociales y tiene casi 70.000 reproducciones, gente. ¿Podemos verlo? ¿Tenemos el video a mano para verlo? Vos sabés que viral es a partir de los 100.000 reproducciones. Quedó a medio camino, pobre. No, no, está bastante 70.000. ¿Saben a qué actriz le gustan mucho los virales? A Thelma Viral. Malísimo. Qué tupido silencio. Sí, después sí, sí. Y yo lo hubiese prolongado más el silencio, sí, pero... Sí. En 2007, el escenario cambió para siempre cuando, desde ese año, la vuelta al perro por Firmat... Niña con la que intentas comunicar. ¿A dónde llamábamos recién? Hospedaje Don Pedro. Ok. Llámame... Hay que encontrar a Pellegrini. Este es nuestro hombre. Si alguien del chat sabe el número de Pellegrini, nos lo dice, por favor, porque queremos hablar con Pellegrini. Esta es una sección que se enfrenta al fracaso. Esta sección no teme fracasar. Esta sección no le da miedo que no pase nada. Esta sección no le da miedo a los baches. Pero para escuchar, Marcos. Es contra la época. Es una sección... ¿cómo está ¿a dónde llamamos? Oh, está muy sacado. El conductor... Buenas noches. ¿Hola? Hola, sí. Sí, ¿cómo te va? Mi nombre es Marcos Aramburu, te llamo de un medio en la Ciudad de Buenos Aires que se llama Blender. Ustedes están ahí en Firmat, ¿verdad? Sí.
en Santa Fe. Ah, escúchate, una consulta. Estoy haciendo una investigación sobre las hamacas de ahí de Firmat. ¿Escuchaste hablar vos? No, no se escuchó más nada de eso. Ah, pero no se escuchó más nada, pero en algún momento era tema, digamos. No, pero hace como 10 años más. Ah, porque me llegó que en la pandemia se volvieron a mover. No, por lo menos... No. Y nunca se supo bien qué pasó, ¿no? No, nunca pudieron saber qué era. Tengo una consulta. Me comentaron de un tal José Norberto Pellegrini, que es ahí el fundador del diario de Firmat, que es hamacólogo. ¿Lo conocés vos? No, vos sabés que no. No te suena. Bueno, ¿vos las has visto moverse? ¿Cómo? ¿Las has visto moverse? Sí, la época que se movían, sí, se movían. ¿Y la cuál? Paraban, las volvían a hacer andar. ¿Cuál es tu teoría, che? Mírame, a ver. ¿Cómo? Che, ¿cómo anda, viejo? ¿Todo bien? Todo bien. Chicos. Está saludando gente. Sí, ¿estamos necesitando algo acá? Ah, pues sí, estamos esperando algo. No, porque había gente justo acá en la recepción. Ah, disculpame. Te hago la última y te dejo en paz. ¿Cuál es tu teoría de qué es lo que pasa? No, vos sabés que nunca se supo. Mirá que la paraban en las hamacas, los pibes jugando, las volvían a frenar, se volvían a mover. Y el viento no tenía nada que ver porque hubo... No, yo vi unos videos y se mueven como si tuviesen un chico arriba, es impresionante. Sí, una cosa de loco era. Y las eso fue durante un tiempo, vinieron de ese programa de Estados Unidos, ¿te acordás? Que se hacía hace 10 años. Me suena. Lo de Fact, no sé cómo. Saturday Night Live. Bueno, viste que venía la NE. Bueno, ellos estuvieron, incluso estuvieron parando acá en el hotel ahí como un mes. ¿Y se movieron las hamacas ahí? Sí, le pusieron todo con los equipos esos que tienen y esas, todas las porquerías, esa tecnología que tenían. Y no engancharon y nada. No pudieron saber que o sea, no sacaron una teoría de lo que era. Ahora, en algún punto que no hayan encontrado nada, me da más miedo que hayan encontrado algo. Porque digo, si vinieron con todo la parafernalia y los chiches y no encontraron nada, es que no hay... No encontraron nada, estuvieron como 10 días tuvieron. Es más, armaron una carpa, ¿viste? Porque una de las versiones era que posiblemente podía haber sido el viento, que claro, la dirección del viento... Se movían igual. No. Todo bien igual, ¿sí? ¿A vos te gustaría que se vuelvan a mover? Mira, qué sé yo. Te da lo mismo. Te hago una pregunta acá, Evita. ¿Todo bien? ¿Se maneja la hipótesis de niño fantasma que simplemente se quiere divertir un ratito? Mira, no sé, la verdad que hay tantas cosas, dijeron. Hay tantas cosas. Se dicen tantas cosas. Bueno, che, te agradezco muchísimo la buena onda. A José Norberto Pellegrini, entonces me decís que no lo conocés, ¿no? ¿Cómo rompe los huevos? Norberto, no. Bueno, te agradezco y que tengas unas buenas noches. No lo conoce nadie. Dale, viejo, chao. Mate. ¿Cómo no lo conoce nadie? Es el hamacólogo del pueblo, ¿no? El hamacólogo no es un oficio. Yo no sabía que había un oficio. Bueno, streamer no era un oficio hace 3 años. El hamacólogo lleva más de 10 y no es. ¿Es el único hamacólogo de la Argentina, quizás? ¿Se hace hamacas? No, estudia el fenómeno de las hamacas. Si no, sería un carpintero. Estos tipos de... No, un herrero, flaco. Estos tipos de los Estados Unidos que vinieron, los recibió Norberto Pellegrini. José Norberto Pellegrini. ¿Cómo lo parece, bueno, Roberto Pellegrini? Y habla inglés bien, entonces. Bueno, probablemente. El de Amame en Caramalenta era de Firmat, el flaquito que cantaba. El del pelo teñido. El charango. Ese, es Firmat. Amame en Caramalenta. ¿Ese es de Firmat? Sí. Y capaz podemos preguntar si lo... ¿A dónde llamamos? Hotel Plaza. ¡Opa! Hotel Plaza. Chat. Luxury. Subimos el nivel, ¿eh? Sí. Una nueva investigación. Después de esto te quiero que me muestres qué dibujaste, Andy. Están los jugadores de las selecciones. Hotel Plaza. No, está en Miami en este momento. Juegan el jueves. Ah, poneme al tanto. Esto puede fallar, chicos. Si están de otro lado. Esta sección se enfrenta... Buenas noches, Hotel Plaza. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Marcos Aramburu. Te llamo a un medio en la ciudad de Buenos Aires que se llama Blender. Ustedes están ahí en Firmat, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Cómo le va? Usted está en Firmat, ¿no? Sí. Ah, ¿qué tal? Estoy haciendo una investigación sobre las hamacas de ahí de Firmat. ¿Ha escuchado hablar? No, yo ni idea. ¿Nunca escuché? ¿Qué necesita? No, quería saber si había escuchado hablar algo de las hamacas de Firmat, de que se movían sola. No, ni idea, la verdad no. ¿Nunca?
No. A un tal José Norberto Pellegrini, ¿lo conoce? Corto. ¡Sabe algo! ¡Ella sabe algo! Nunca escuchó hablar. Es que somos unos giles tremendos. Nunca escuchó hablar. No, está laburando. Y bueno, puede ser. Qué cagada. Bueno, si no lo encontramos a Pellegrini... Andy, ¿hasta ahora qué tenemos como información? Tenemos. Poco, pero como siempre la información geopolítica, mostrándole al oyente dónde está ubicado. La Argentina, Bolivia, Paraguay, Chile, Santa Fe, Firmat, la Plaza del Pueblo, los turistas, los radares norteamericanos, la delegación, Norberto y la isla se me acá, que acá están. Pero vamos con una carnicería por si fue... No, a ver, me parece que si no tenemos a Pellegrini... No hay nada que hacer. Está el Firmat Fútbol Club, nos dicen por acá, como un lugar para llamar. Están cortando, la carnicería sabe algo y no quiere dar información. Ya se corrió la bola de que... ¿Querés mostrar el dibujo a cámara? Y mostranos, Andy, por tiene favor. Tiene poca cosa hoy, pero bueno, vamos a compartirlo. Ahí la cámara, para el blanco. A ver, Andy... Acá tenemos los radares de Estados Unidos, la plaza con su perro, los turistas. Sí, me encanta. Acá que ahora están quietas porque... y la localización geográfica, poco más. No hay tanto. Hola Marquitos, hola muchachos, ¿cómo andan? Sí. Mi nombre es Lucas, soy de Rosario, soy de Central. ¿Qué es esto? ¿Un boicot? Lo tengo de hijo al equipo de Tommy, de Tomás, pero justo escucho esto del hotel y yo antes estaba chongueando con una chica de allá de Firmat y le pregunté por este tema porque también me interesa y me decía como que estaban repodridos en Firmat, que ya no hablaban, que todos decían no, que no sabían nada porque se cansaron de los medios, que iban para allá a averiguar sobre eso. No hay más notas. Así que va a estar difícil que te den buena data, más allá del muchacho del hospedaje. Gracias, loco, gracias por ayudar. Claro, porque están cansados. Sí, eso está porque a veces los pueblos tienen más atracciones y de repente te descubren por una zamaca que se mueve y la concha de la madre. Acá me pasaron una data. Sí, ¿cómo? Acá me pasaron una data de un Norberto Pellegrini. Nosotros sabíamos que era fundador del diario Firmat. Diario Firmat. Acá figura como FM Arcoiris, quizás su trabajo actual. Puede habría ser. Que ver. Es el pluriempleo de que lo sufrimos todos. Vos más. Lo sufrimos acá, lo sufre Norberto Pellegrini en Firmat. Todos fuimos niños amacados acá, ¿no? Sí. Yo poco, ¿este puedo decir? ¿Vos, Andy? A ver. Y amaqué mucho también. Amacaste mucho. Yo cuando me amacaban, sentía que volaba. Escucha, voy a hacerlo del enganche si atiende, ¿ok? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Norberto? ¿José Norberto? Norberto. Ah, sí. ¿Cómo le va? Mi nombre es Marcos Aramburu, lo llamo a un medio en la ciudad de Buenos Aires que se llama Blender, que estoy haciendo una pequeña investigación sobre las hamacas de ahí de Firmat. Ajá. ¿Yo lo podría enganchar un minutito al aire para hacerle muy breves preguntas? Esperá, el que se dedicó siempre a eso, se llama como yo, pero no soy yo. ¡Ah! Le pegamos José en el palo. ¡Qué cerca! José Norberto Pellegrini. Los dos tenemos radio, pero si vos buscás... Estás jodiendo, a ese en Norberto, el mismo pueblo. La concha. En el mismo pueblo, los dos tenemos radio, los dos nos llamamos igual. Fusiónese. ¿Y usted lo conoce? Sí. Te paso el contacto. Ahí, te paso ahí el teléfono. Le va a escribir mi productora le va a escribir a ver si le puede pasar el contacto. Dale. ¿Usted vio las hamacas mover o no? Sí, es increíble. Es increíble. Bueno, no, pero ¿cómo es ver una hamaca que se mueve sola? ¿Qué se siente? Mirá, realmente cuando todo esto empezó. Fue, yo te comento, yo trabajaba en una escuela técnica, sí. Estaba dando clase en cuarto año, sí. Y había un grupito de alumnos que estaban medio fuera de tema, ¿viste? Entonces yo cuando ya le pregunto, le digo, pero chico, ¿qué pasa? Que se están riendo y no se animaban a contar. Sí. Uno de ellos dice, mirá, estábamos en verano, puerta abierta. Y uno se da cuenta que había una hamaca que se estaba moviendo ya hacía bastante. Y entonces fueron a ver y efectivamente, de las tres hamacas, una sola se movía. Eso fue en el comienzo de todo. Al tiempo, hasta fueron unos patrulleros pensando que alguien, algún bromista o algo, estaba tirando con una tanza o algo por el estilo, y no había nada. Y después de eso ya empezó... Una tanza, ¿no?
Claro, claro, me, claro, me pero te quiero... Su tocayo, el otro Norberto... Sí, hizo, él empezó haciendo los videos. Sí, y su tocayo recibió delegaciones de Estados Unidos, me han dicho. Sí, yo en ese momento yo también tuve que ir a hacer la iluminación, hicieron todo un video. En ese momento las hamacas no se movían y esta gente medio... ¿Viste? No sabía que... Desconfió. Pero estos santafesinos me hicieron venir al pedo. Claro, claro. Escuchá, es más, ¿y cuál es tu teoría? Te digo algo curioso. No te sabría decir. O sea, yo soy técnico electrónico, te puedo asegurar que campo magnético no son, o sea, porque claro. Las cadenas no cerrarían porque abajo es de goma. Han venido pseudo chantas y ponían un aparato que la gente no sabía y decía que me iba a enredar un afinador de guitarra. Claro. ¿Me entendés? Como decirte un estudio serio, alguien no existe. No existe. Pero yo las he visto mover y se amacan como que por demás de fuerte. ¿Por qué tu tocayo se hace llamar amacólogo? ¿Cuál es el, digamos, el la formación? Como una broma, digamos. Ah, es una broma. No, amacólogo, como dice, porque fue el que más siguió, broma. Digamos, haciendo vid, siguiendo con videos y demás, entonces le decían el amacólogo justamente por eso. Yo pensé que él estaba como chapeando con que era amacólogo. No, fue como que la gente le puso ese título. Bien. Porque era el que más hacía seguimiento o avisaba, mira, en este momento las hamacas se están amacando, días de viento, días sin viento. Mi compañera le quería hacer una pregunta. Una pregunta, sí, sí. ¿Se sospecha que es un fantasma niño que quedó ahí, quizás murió ahí? Mira, hay comentarios de ese tipo, históricamente ahí en Firmat, por ejemplo, en ese lugar, era un matadero municipal, ¿me entendés? Donde mataban las vacas. También hubo un caso de cuando empezó a edificarse en la ciudad, había unos tubos, esos de desagüe, y bueno, una nenita ahí murió entre los tubos, por eso que también dicen, pero digamos, respetando a la familia, digamos, no podemos decir algo así porque realmente no tenemos nada comprobado. Norberto, sos un tipazo. Te agradezco muchísimo esta conversación. ¿Querés pasar el chivo? ¿Cómo se llama tu radio? FM Arcoiris. FM Arcoiris. 104.7. ¿Cómo es el dial? 104.7. Te mandamos un saludo muy grande y muchísimas gracias por la buena predisposición. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludo a toda la gente, a la audiencia. Un abrazo. ¿Puedes creer que hay dos Norberto Pellegrini que tienen radio en Firmat? O sea, hay 20.000 habitantes. Es alucinante. Es alucinante. Yo diría que no hace falta hablar con el otro. Ya tenemos nuestro invitado en el estudio. Sí, sí, sí. Ya está Nacho palpitando la investigación. Sí, palpitando la investigación. Amigos, vamos a escuchar una canción. Ahora, ¿y ya está? Ya está. Bueno, gordo, el tema. Hablamos con 15.000 personas. Hay 20.000 habitantes. Sí, hablamos con el 10% de la gente. Ahora, salió al aire en este programa. Estuvo bien la teoría de Vita del fantasma del niño que la mueve, pero como era un matadero de vacas, por ahí era una ternera. Viste que después dijo lo de la nena que se cayó. Sí, no lo dijo. Viste que explicó que no lo dijo por respeto a la familia. Sí, pero está ahí la historia, ¿no? Palpitando. Y Andy, ¿vos tenés alguna conclusión ahí o ya...? No, francamente no. Es como cuando eras chiquito, te va a dar bronca, pero no tengo una verdad para dar. No tenés una verdad. Bueno. No tengo una verdad. Es que tampoco acá hay una verdad. Hoy, un caso que dejó perplejo a nuestro detective profesional. Porque los grandes también saben decir no sé. Los grandes también dudan. Y lo que los hace grandes es lo que les cuesta llegar a la certeza. Hoy Andrés Fejerman, nuestro detective privado, por primera vez en el año dijo, no sé. ¡No! ¡Callate! Kevin, apareció Kevin. El tipo que pudo con los duendes tucumanos, con las abducciones de la Pampa. Con 25 años de rock. Con 25 años de rock. Soy un hoja en blanco. No pudo con una hamaca que se mueve sola. Que soy yo. Hoy, la nada, gordo. Hoy perdió la verdad. Hoy perdimos todos. 8:25 en la República Argentina y ahora sí aplaudimos al amigo Nachito Elizalde. ¡Woo! ¡Vamos, Nacho! Son 8:24 y ya están viendo. Es que yo digo la hora tipo.
y cuarto y 20. No, redondeás. Exacto, exacto. Pero el que decía quiero salir y 25 porque el Waze me tira tal, ya le robaste un minuto. Lo que pasa es que yo tengo un pequeño TOC, te cuento, empiezo esto hablando de mí, no sé por qué, pero tengo un pequeño TOC que es que necesito empezar a hacer las cosas y 10 y cuarto y 20. No puedo empezar y 17. No sabía ese dato, no, tampoco. Entonces, mirá, si digo... ¿Cómo le contás a él cosas que nosotros nunca? Bueno. Me siento un poco celosa. Muchas veces son y 7 y hay que esperar hasta y 10. Sí, claro. Es la mente de Marco. ¿Sabés qué pasa? Nachito notó algo que vos no notaste nunca. Yo de veces adelanto la hora. Parejas. Sí, 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 pareja. Pareja. Sí, sí, sí. Incómodo que es cuando llega alguien. Ya de una pelea. Que vos no. Y ves dinámicas. Vieja, pensaba en todas las cosas que haces. Desde, bueno, el stream, obviamente, pero fiesta, ropa, gastronomía. ¿Cuál es la línea que une todo eso? No hay. No, todas cosas que me gustan a mí. Claro. Básicamente. ¿Y hay cosas que te reserves para no trabajar? Porque yo pienso, por ejemplo, a este chabón le gusta la música, no sé qué, empieza a trabajar con cosas. Le gustan los vinilos, empieza a tener cosas con vinilos. Bueno, no laburo con los vinilos. Bueno, pero van como enganchándose. Sí, sí. ¿Tenés placeres no profesionales o no productivos? Algo que no monetice, Nacho. No. En otras palabras. No lo pensé, pero la verdad es que me parece algo lindo poder trabajar de lo que realmente la... Medio difícil, pero bueno, lo estoy llegando a lograr. No sé, me gusta mucho cocinar, pero todavía no cocino. Pero se... Ya va a venir una entrevista. Cocinar me gusta mucho. A la cocina con Nachito. Pero no, todavía no. Y de todas las cosas, que bueno, todo te debe ir sorprendiendo, pero en el último tiempo, ¿qué fue lo que más dijiste? Qué raro esto que está pasando. Y polenta alrededor del mundo me parece raro. Nunca lo pensé. Vos fuiste a las polentas, a las primeras. La fiesta que hacías en Simona. En Matienzo, en Simona. Sí. ¿Hace cuánto años está cocinándose? Lo hacemos hace 5. Bueno, basta. Bueno. ¿Y pero para estar en Nueva York? Bueno, sí, obvio. Por eso te digo, es lo que más me llama la atención. Yo cuando arranqué a hacer la fiesta, quería hacer una fiesta para mis amigos, para que vengan a tomar gratis. ¿Cómo terminaron en Nueva York? Dios mío. Tomaron. Tomamos. Empezó a crecer. ¿Pero cuáles son esas variables? Bueno, mi socia, la polaca, gran variable, porque está ahora el único laburo que tiene es la polenta. Somos más de 60 personas. Sí, pero hay muchas fiestas. Bueno, tenés razón. Primero, un gran variable es mi exposición en Luzu. Fue algo que también nos dio un salto, que veníamos haciendo fiestas para 200, las hacíamos en Bitflow y después pasamos de Bitflow al C, que eran de 500 a 3.000. Cuando con 100 churros alcanzaba. Cuando 100 churros alcanzaba, exactamente. Pero pasamos de 500 a 3.000. Y después, la propuesta distinta a las otras fiestas, que es una fiesta que trajimos como la experiencia de la fiesta electrónica al Cachén, que antes la fiesta del Cachén era un escenario, el DJ se acabó y ahora nosotros empezamos a meter láseres, luces, pantallas, toda la experiencia audiovisual que solo se estaba viendo la electrónica. Después esto de que la gente se siente cómoda y que pueda ir vestido como quiera, que no hay patovicas, sino que hay ángeles, que es gente de 20 y pico de años. Me encanta que llame ángeles. Está, o sea, bueno. Sí, te dan ganas de abrazar. Me pasaba muy mal en los boliches, no sé ustedes, como el orto. Había una cosa de eso, el patovica decía, no viniste con la pollera demasiado corta, andate para tu casa. Sigue pasando en algunos lugares. Sí, claro. Por eso traté de armar algo que me identifique. Y hay una instancia de como de formación o de lo que sea, decir, porque digo, hacer una fiesta para que vayan tus amigos, más o menos se me ocurre incluso a mí cómo hacerla. Hacer una fiesta en Nueva York no tengo ni reputa idea de cómo empezar. Bueno, la clave para mí es juntarse con la gente que sabe. Claro. Y bueno, y después todo se va aprendiendo, obviamente. Nosotros la primera fiesta que hicimos para 3.000 personas, empezamos a aprender un montón de otras cosas que no. La seguridad, el tema de los baños, la cantidad de baños que tienen que haber, como cosas que... Claro, ese tipo de cosas uno... Con el error, por ejemplo, estaba todo meado y ahí... Mucha fila en los baños, mucha fila en las cajas, mucha fila en la entrada. El tema de los robos de los celulares, que es un retema, porque roban siempre. Entonces, cada vez que salen... Tenemos que hacer como cacheos y pedirle a la gente que por favor desbloquee su propio celular. Ah, eso se está haciendo. Sí, de base desconfiando de todos para que... Pero es y Los Ángeles te cachean a la salida. Los Ángeles, en vez del móvil que no te robaste, te encuentran otra cosa. Es un problema de los gordos. No, porque no son Ángel Patovica, son gente que está... Que acompaña. Todo el tamaño de Vita. Sí, yo lo he visto. Te llevan al cielo. Te agarras con un... Sí, cielo. Son ángeles copados. ¿El tamaño de Vita? O sea, mi tamaño. ¿Qué me traes? Sí, sí. Por ejemplo, no chapaste con nadie, un ángel va y te chapa. Claro. Eso es lindo. Qué bueno. ¿Viste? Es un mensaje.
ejercicio. Nahuel, basta. No. A mí me podría hacer lo mismo igual. Lo hace todo el mundo, Nahuel, es tremendo. A ver. Es fatal, es fatal. De hecho, hoy hablábamos de los niños prodigios. No me pone nada. No. Pensamos en vos. Te queríamos preguntar. Estudiamos, Nacho. No, era por eso. No, por Michael Jackson. Pensá que cuando uno es chiquito, tiene como la idea de que se va a dedicar a una cosa. Sí. Tipo ser futbolista o ser cocinero o lo que sea. Como, ¿hay alguna de todas estas cosas que vos imaginaste o todas te sorprendieron? No, Nacho, perdón. Nada. A un invitado no lo podemos bulinear así. Me encanta. Nahuel. Estamos boludeando la cara. Nahuel. Nahuel, conozco gente. A mí me gusta ser petizo, ¿eh? No podemos hacer. A mí también. Tenemos magia. Es otra data. Magia, bueno, pero nada. Bueno, si es con tu consentimiento. Mándale los ángeles del infierno. Vamos a la mi vida particularmente fue un gran conflicto siempre en el secundario. Era como, ¿qué querés ser? ¿Arquitecto, médico, diseñador gráfico? Yo quería hacer todo, ese era como mi gran conflicto. Yo decía que quería hacer publicidad, porque a mí toda la parte creativa y eso siempre me entusiasmó, pero después me di cuenta que no quería trabajar en publicidad, porque claro. ¿Por qué no? Pero esta inquietud de siempre quería hacer un montón de cosas, siempre fue un peso, como algo que no estaba bien, ¿viste? El que mucho abarca poco aprieta, elegí una sola cosa, meter las energías ahí. No me hace feliz hacer una sola cosa, siempre trato de hacer cosas distintas, porque primero porque me aburro rápido, y segundo, porque no sé, necesito estar como en muchas cosas. ¿Has tenido un trabajo feo? Pone yo una vez, ¿sí? Obvio, call center. Ah, lindo, mirá, no te imaginaba. A los 18 años arranqué laburando en un call center. Okay. Yo miraba por la ventana. ¿Qué hacías, Nacho, en el call center? Era un call center en inglés que la gente se llamaba... Me interesa muchísimo. Hoy arrancamos el programa hablando en inglés. Sí, hoy hablamos en inglés 15 minutos. Bárbaro, igual no estoy para hablar en inglés. Era tu primera frase cuando llamaba. Era para Motorola, que la gente llamaba cuando tenía problemas con el celular. Y era... No, muy desgastante, horrible. ¿Cuánto tiempo? Eran 3 días a la semana, 9 horas. Porque yo vivía en Tigre, esto era en microcentro. Yo ir todos los días me mataba y dije, bueno, prefiero romper, tipo, muchas horas. Pero 9 horas en call center. Una lobotomía. Insalubre. Yo miraba por la ventana, había un taxista y decía, ay, qué ganas de ser taxista. Bastante bien quedaste. Miraba un kiosquero y decía, qué ganas de tener en tu kiosco, estás tranqui. Viste como uno le mira. Bueno, pero le mira lo bueno. Sí, obvio, entiendo. Pero lo pasaba como el orto, la verdad. ¿Cuánto tiempo? Fue 8 meses. Bastante. Me la banqué. Y siento que uno. Pero, eso que Juan, ¿cómo puedes hacer solo el momento de. Ah, es que fue. Cuando atendías. Yo no sé, hace. Chiquito. 16 años, no sé. Decía, hi, how are you? Thanks for calling Motorola, no sé. Así terminaste en Nueva York, pues. Y el otro, la concha de tu madre. No, muchas veces hacía el. Sí, ahora ya te. Y le cortaba. Me hacía algo como que se me cortaba en mitad de la. Eso se hace. Yo lo hacía, no sé. Yo una vez llamé a Motorola, eras vos. Con 6 años. No, pero siento que. No hay conciencia de que a esas personas que te atienden el teléfono, que están todo el día gente puteándolas. No, horrible. Llega un momento que te afecta tu autoestima. No, la psiquis. No solamente la autoestima. Es todo el tiempo. Pensá estar 9 horas resolviendo problemas a gente en otro idioma que no es el tuyo. Y problemas con un celular, que a veces ni o sea, apagá y prender a lo primero. Mucha gente apagá y prende. ¡Oh, ya está! Se me solucionó. Como, dale, loco. ¿Sabés que me llamaste? Vos. Dale. What the fuck. Ponele voluntad a la concha. 9 horas. Encima, viste, se te caga el internet, lo primero que haces es enchufar. Sí. Probá, sí. Apagá, sí. Prende. Prende y apagá, amigo. Apagá. No, pero después, yo me acuerdo que. Bueno, nosotros nos seguimos hace una banda. Nosotros nos conocemos hace 1000 años. Sí. Bueno, vos estabas produciendo en Radio Colmena el programa Guachas de la COPE. Ahí nos conocimos. Sí, claro. ¿Cuántos años tenías? ¿10? Y no, hace 10 años tranquilamente. Wow. ¿Eras punk con la cresta o no? Ya no. No, pero eras muy rubio. Sí. Creo que hasta te tenías. Y pelo. No, es rubio. Después, me parece. No, pero lo que te iba a decir es que, como que yo me acuerdo de ver que vos, capaz, tu primer laburo en Luzu, que vos estuviste más desde el comienzo, era produciendo eso. Yo era productor. Claro, no me considero productor. Después que haya aparecido en frente de cámara, nunca lo pensé, no quería yo cuando me metí en Luzu conducir. Yo quería, en realidad, empezar a laburar en Luzu porque yo hacía videos en internet hace 1000 ideas, no sé qué, dije.
si está Okiato, Nati J, Fer Jamín, por lo menos mis ideas la van a ver mucha más gente que si la hago yo, que me la veían mis amigos. Sí, me decían, sí, che, eso es un capo, te tienen que conocer más gente. Al final, solo mis amigos los que miraban. Claro. Digo, veo Nico que tiene 2 millones de seguidores, no sé qué. Digo, bueno, mis ideas, por lo menos la va a ver más gente. Esa fue como mi motivación. Lo que voy a plantear, por lo menos va a tener más difusión de lo que yo ya venía haciendo. Y Nachito, ¿y qué cambió? Yo lo veía de la pandemia. O sea, yo empecé a ver por una amiga también. Desde que comienzo el uso lo vi todo. ¿Qué sentís que cambió de ese comienzo hasta lo que es ahora? Eso. Mil cosas. Pasa que iba a seguir y... ¿Pero qué? Yo te meto. Tienes una pelota re amplia y te lavaste la mano y a tomar agua. No. ¡Ah, pobre chavo! Iba la pregunta, te la remo. No. No. ¿Por qué? Porque iba a meter otra y después dije, no, capaz que es un montón, dije. Te la remo. Pero, sí. Está muy bien. No, está bien. Buena pregunta. Es una buena pregunta, ¿o no? Bueno, cambió mucho. Primero éramos 4 con la computadora en nuestra casa y un micrófono y la internet y se cortaba internet y se cortaba todo. Y ahora es una empresa con un montón de... Es un canal de televisión. Con una programación, con un montón de gente laburando, con horarios que resolver, con que cumplir, con ahora con competencias, con chivos y marcas que entrar, con cosas que hay que hacer bien, que antes era realmente, che, quiero probar a hablar de música, que así fue como, y bueno, probá. ¿Y quién no está tan copado de que se vuelva como tan profesional y tan grande y tan mainstream? ¿Quién no está tan bueno? Porque se ve como todo copado, pero ¿quién no está tan bueno? Bueno, al principio éramos los únicos. Y ahí era como, sí, somos nosotros. Como más relajado, por él. Sí, no, sí, o más relajado, o como, bueno, no tenemos a nadie a quien mirar, hagamos la nuestra. Ahora, de repente, hay gente que mirar, vemos estudios que están, hay gente que está con estudios increíbles, un camarógrafo, que nunca lo vi en un stream. Claro. Otros canales que hacen producciones resarpadas, y bueno, lo malo es, empezás a compararte, lo bueno es como, che, si no me empiezo a pensar ideas, si no empiezo a elevar la vara, me quedo atrás. Como que está bueno que te corran un poquito, me parece. Nacho, hay algo, hay un punto en donde te sentís subestimado de alguna forma. Voy a esto. Como, no sé, yo sé que a vos te encanta la música, tenés un montón de vinilo, no sé qué. Hay, por ejemplo, voy al punto de la música, pero creo que puede pasar en otras áreas. Como de que digan, este es el Luz, no sabe nada de música. Digo, en ese sentido, como de sentir subestimado tu trabajo por... Porque el, uso sea masivo o por algo... No sí, sé. O porque un montón de otra gente del uso es de cierta manera. Sí, obvio, pero me chupa un huevo, o sea... Okay. ¿Te chupa un huevo? Aprendí a que me chupa un huevo. Ah, bueno, eso... Aprendí. Eso. Al principio, yo me acuerdo una vez te encontré en la calle y te dije, nos está matando, boludo, no sé qué, cuando... Viste, había el Futurock nos mataba, y yo tipo... Ah. Y yo caminaba y decía, qué paja, no sé qué, como... Y ahí me empezaba a molestar y la gente opina... Ahora digo... El que me conoce, el que tiene interés en conocerme, me conoce y se da cuenta que yo siento que soy piola. O que de ciertos temas por ahí puedo charlar. Sí, más o menos en realidad. Después más o menos. Pero sí, obvio, pero a todos. Ah, muy piola. Viste como te. Medio que te catalogan, depende de dónde trabajás. Ni siquiera quién sos y ni qué haces. Claro. De dónde trabajás. Como que el medio es uno. El medio es uno. No. Este es de Luz. Seguramente quiere hacer preguntas de coger y de pija y nada más. Sí, bueno, sí, conocemos un poquito más. Mirá el programa de música, que es un programa muy distinto a los que... No hay ningún programa de música en stream, en ningún canal. Miralo, te va a gustar, te juro que... ¿Sentí que te identifica más ese programa de repente? ¿O es algo, son cosas distintas y ya? Esto, tener esa curiosidad de que me guste todo, un poco de comida, un poco de música, me identifica todo. En el de música tengo full control. Entonces, medio que todo lo que pase en esas 2 horas, si algo que no te guste, bueno, claramente es algo de mi pensamiento por ahí que no te guste, pero nadie dice nada, sigo, se armó una simbiosis de un equipo. Siento que Luzu le pasó algo que le pasa cuando algo, un proyecto crece mucho y se vuelve como muy mainstream, que es que es gratis putearlo. ¿Entendés? Como que... Pero para mí es sinónimo de que te está yendo bien. No, tal cual. Pero a lo que iba es, si tuviste algún encuentro o decirle a alguien que estaba puteando a Luzu. No me refiero a un... alguien particular, sino sí, al Luzu. Sí, a alguien... Y decirle como, che, loco, ¿qué onda? Como... No, a mí yo ni me meto, que se meta Nico. Sí, Luzu no es mío. Digo, él. Claro. Ahí va. Pero sí, ponele, me ha pasado particularmente que... el público futbolero no me quiere. A vos. Y me da bronca, porque... Nunca fui muy futbolero, pero antes me gustaba mucho el fútbol, sí, real. Pero ahora al lado, ahora soy un choto que no sabe de fútbol, ¿viste? Claro. Un poco ya ni me quiero poner a opinar, ¿viste? Porque claro, ya. Pa. Porque te matan. Entonces, bueno, ya está. Que anda a la cancha. Claro, este pibe no sabe ni lo que mueve la pelota, el de pelo de leopardo que fue al mundial. ¿Viste? La típica. Porque va al mundial, ahí es pesado. Bueno, ahí fue cuando fuimos al mundial, el primer partido. No, me acuerdo, claro, te abrí, pero abro. ¿Verdad? Porque el tipo está en el mundial y yo, que sé un montón, no estoy. Pero andá.
Macaya no fue, ¿viste? Estuvo frustrado. Macaya puteándote. Eso, me puteaban porque yo había ido al Mundial. Yo no me... Oh, claro, pero no, andá también, ¿eh? Claro. No es que yo te... Mi lugar se lo estoy sacando a otro lugar. No, pero había fotos muy fuertes y tipo que Messi estaba gritando un gol al lado bueno, tuyo. Eso fue antes. Y tampoco no es que yo podía decir tipo, che, vamos a... No, ¿sabes qué? Yo me quedo, boludo. No. Me quedo. Pero no, ¿por qué harías eso? Por eso. Por eso, entonces, o sea, no entendía la podía como, ¿qué haces este pie en el Mundial? Bueno, si te ofrecen al Mundial, supongo que vas a... Primero, Qatar, que nunca me voy a ir. Segundo, Mundial, tercero, salimos campeones. Pero no hay ninguna explicación que dar. Exacto. Igual pasa con cualquier excelencia. O sea, si a mí me invitan a ver un partido de tenis de Nadal y Federer en otro país, yo no sé nada de tenis. Bronca, sí, sí, a Andy no lo invitan. Y a vos te invitan, no, a Andy le daría bronca. Muero, muero. No podría trabajar con Boston. La envidia. Recién decías que la, un poco la línea que une toda la cosa que haces es que te gustan. Sí, me representan. Claro. ¿Y cómo lidias con la parte que obviamente existe de cosas que no te gustan? Como que no puede ser todo, imagino que para que las cosas sí, crezcan, es imposible no atravesar partes paja. Obvio, ahí es cuando digo, bueno, esto es laburo, ¿viste? Como el laburo generalmente, por ahí, si tenés la suerte de que laburás de algo que te guste, no te va a gustar igual el 100% del laburo. Entonces como digo, bueno, esto es parte de para que también todo lo otro amigo me funcione. Yo ahora... por momentos tengo una presión de que si yo decido irme de todo este mundillo, en mi mente es como, che, pero hay 60 personas laburando en Polenta, 10 laburando en Tranca, claro, siento que la gente no va a ir más a la fiesta, que no sé, viste, como hay, un hay, hay una presión que, atado a algo. Hay una presión que digo, che, si yo no me mantengo acá, todo, que igual y así pienso finalmente, digo, no, porque la Polenta está buena, la ropa está bien, qué sé yo, pero... Y ya andan solas también. Sí, pero bueno, igual, viste, ahí están esos miedos. Y así, obvio, como en ese momento mirás por la ventana y veías un taxista y decías, quiero ser taxista. Hoy mirás por la ventana y querés ser, a veces querés ser otra persona, ¿o no? No, no, ahora me miro al espejo. No, ese es el espejo. Me pongo desnudo frente al espejo. Como no, ahora hay que ser Cabify. No, me recopa lo que logré. Como que siento que relaburé para todo lo que estoy haciendo y celebro estar haciéndolo. No es algo fácil, menos no teniendo ningún contacto, ni un conocido, ni ser hijo de, ni nada. Viste, como full de la nada estar donde estoy. Y siento que es un relaburo que... Ah, yo tengo 36 años, yo empecé a laburar en esto a los 33. Estudié 7 años de teatro. Con Paula Grispa. Con Paula Grispa, con... Tremendo. Estudié, laburé, escribí cosas, me fue mal, hice obras de teatro, hice el, YouTube. No, te tuvo una banda. No, tengo lo del call center, lo más fuerte de todo. Lo más fuerte, pero... 9 horas, 3 veces, se me quedó grabado. Sí. Hay un proyecto que estaba bueno, el que ibas a... Él iba a lugares que estaban muy mal calificados en Google. Ah, tengo una... Está en Flow esa serie, si la pueden ver. Y tipo, se cortaba el pelo en el peor lugar de la calificación. Ay, te tatuaste también. Voy a darle otra oportunidad a la gente que estaba mal rankeada. Exacto. En Google. Entonces fui un tarotista. Buena idea. Corté el pelo. Tremenda. Fui un tatuador. Fui unos depiladores. ¿Tatuaje qué aquí? Onda? Y lo tengo acá tatuado. ¿Y? En mi cara. Y bueno. Bastante choto, pero bueno. Y bueno, te la por eso me la jugué, me la jugué. Estaba mal calificado. Eso está en Flow. Está divertida. Está en YouTube también. Y te hago una pregunta, Nachito, que... ¿Cómo lidiás? Porque Luzu, yo lo que diferencio con otros canales es que habla mucho de su vida o se expone, sí, mucho, más allá de que sea autoficción, más allá de que sea autoficción a veces, porque uno decora también, a veces lo hacemos acá. La mayoría. No, yo sí, sí. Pero como eso, ¿cómo lidiás vos con él? Porque tus compañeros lo hacen. Yo veo que sos como el más, como que más les cuesta de alguna manera. ¿Cómo lidiás con eso? ¿Sentís que lo tenés que hacer? ¿Cómo? No, yo siento que encontré una fina línea. Yo no me gusta mucho hablar de lo mío. Mi novia trato de no, mis amigos no, mis padres, si no, siento que no me guardo nada y ya, okay, al estar expuesto ya... Si, imagina, si gente me putea a mí, yo no quiero que mis amigos, mi familia, alguien... No. Claro, poner a merced tu vida de repente para un show, no. No me interesa y tampoco siento que es lo más atractivo de mi personalidad para mostrarlo. Como que tengo un montón de otras cosas que puedo contar más que mi vida privada. Así que yo respeto si los demás lo quieren hacer, yo trato siempre de no. Ahí va, no, hermoso. Hay algo que me parece que está pasando, que es que así como en algún momento, si opinabas de política, te puteaban mucho... Siento que ahora, si no opinás, sí, es como que dejás lugar a que te puteen de los dos lados. Sí. De como que para uno sos una cosa, para el otro sos otra cosa. ¿Cómo cómo, digo, trabajando en Luzu, cómo se vive eso? ¿Es total libertad? Hay total libertad. Obviamente un programa entero no se va a basar, pero si alguien tiene una opinión la va a decir. Es más, muchas veces hemos criticado al gobierno o criticado ciertas medidas. Vos lo dijiste, te van a putear opines o no opines. Entonces, si alguien quiere opinar, bárbaro, celebro. Si alguien no quiere opinar, también bárbaro, celebro. Yo no pienso que se le deba pedir una opinión a todas las personas expuestas.
A veces no tiene nada que decir. Por ahí no tiene nada que decir, entonces yo digo, bueno, si me, vos no sabés, voy a opinar. Digo una pelotudez. Y por ahí mucha gente me dice, sos un pelotudo. Y por mucha gente me dice, che, boludo, es así como piensa este pibe. Capaz yo estoy diciendo una pelotudez simplemente por opinar. Me deja perplejo, chicos. Soy por ahí de otra generación que... La puteada, ¿no? Que porque dijiste una frase, si te putean es que te va bien. Sí. Yo veo que en los medios estos nuevos, el streaming y todo, sí, hay haters o gente que por ahí escribe cualquier cosa. Está tocando un músico impresionante y le escriben forro, aprende a tocar. Obvio. Hay un crecimiento del odio como parte... Antes, te iba bien o te iba bien. O sea, vos te tocabas en un teatro y el que pagaba la entrada le gustabas. Sí, pero... No iba gente a putearte. Y no había canales para que te puteen, salvo que trabajaras en política o algo y salieras a la calle y te odiaras ya el pueblo entero. Pero si no, dedicándote a lo que nos dedicamos nosotros, a la música, a organizar fiestas o a lo que fuera, o a hablar de lo que sea, no existía el odio como formato y menos como un formato de éxito. Es que me parece que, primero, en la calle nunca nadie me puteó y no conozco a nadie que hayan puteado en la calle. Son todos virtuales. Eso son que... todos virtuales. Ahora están las redes sociales, que vos puedes estar cagando en tu casa y mandás, este es un pelotudo. Dejaste el celular y te olvidaste que para vos eso fue, esto es un pelotudo, y para el otro le llegan mucho y es una paja. O sea, me parece que antes no había porque no se visibilizaba, porque no había, no sé, la internet no estaba tan al alcance de todos. Y vos no tenías forma de hablar con la nata en los 90. Claro, si no te lo cruzabas por una esquina, quizás no lo veías nunca y nunca le podías decir a la nata lo que opinabas de él. Puteabas al televisor. Claro, puteabas a la tele. Acá tenés... puteas a la tele, pero tenés la posibilidad de dejar un comentario. Con amigos a putear a alguien que no se iba a enterar nunca. Y también la gracia es a ver qué tan ingeniosa es mi puteada para saber para ver cuántos likes tengo y la gente me avale mi puteada. Es como a ver quién es el más pillo, ¿viste? Y el estás domado, te domaron. Full domado. Y ahora full domado. Es como... Es el jueguito que... Bueno, está bien. También es un minuto de... en el que el público se siente parte de algo también, como que siento que todos en algún momento lo hicimos, no de esta cosa de putear, pero esta cosa de comentar, sos parte. Bueno, eso es el streaming, la diferencia con la tele, me parece. Yo miraba a Guido Caja, no le puedo decir, che, Guido, la puerta 7. Sí. Ahora la gente puede poner... Me parece a Marley, Guido, a Marley. Marley. Y ahora me parece que lo bueno del streaming es que es un ida y vuelta, es decir, genera una comunidad y vos ya sabés, vos seguramente ves el chat y ves las 10, 15 personas que están comentando constantemente y sabés los nombres y ellos son partícipes y te nutren. También te están viendo miles y comentan 15. Está bien. O sea, obvio. Como que a veces es un termómetro un tanto distorsionado. Sí, y nosotros que tenemos la red, vos subís un video, te comentan 300, Evi, sos lo más, y una, che, qué piba pelotuda, te quedaste con el qué piba pelotuda. No, y ahí voy y la espero en la casa, yo no ando con chiquitas, tiro en la tierra. Láser. Láser. Nachito, ¿cómo escuchás música? ¿Cómo descubrís música? Ahora que entré en el mundo vinilístico, voy a disquerías y agarro primero a veces lo que me llama la atención de la tapa. Bien. A veces bandas que escuché sonar, por ejemplo, ahora me compré un disco de The Temptations que nunca los escuché, pero dije, tengo que tener uno, entonces me lo compré y ahora lo estoy escuchando. ¿Te sentás a escuchar música tipo...? Sí. En realidad me baño, pongo música, hoy estuve en mi casa, llegué y me puse con la computadora, me puse un disco, en el auto me pongo música, como, sí, siempre estoy. Y después, música nueva, más que nada música vieja, es la que empiezo a descubrir. Y eso lo hablamos con los espíritus cuando vinieron, que sí, dicen, sí, escuchamos música que nunca escuchamos, digamos, pero no es nueva. Claro. Descubrimos música vieja. Ay, me encanta a mí. Descubrí el pasado, una onda. Mazo. ¿Te gusta más ir hacia ahí que...? Ahora estoy muy, me gusta el soul, el jazz, el blues. Me gusta lo que me baje decibeles, no quiero que me griten tanto, viste que ahora okay, la mayoría de música ahora es medio gritada. Por ejemplo, el último disco de Milo J me encanta, porque es tipo, ¿lo escucharon? Es como muy tranquilo. Y estoy en esa, me gusta esa, música tranquilita. Y te sentís, es difícil que lo respondan, ¿no? Pero como una pequeña presión de que algunas cosas por el lugar en donde estás te tienen que gustar. Por ejemplo, sale un disco de Duki o de Emilia y yo siento que a vos, por estar en Luzu, es difícil, al menos te va a costar más decir que no te gusta. Eso fue una de las cosas que también me hicieron diferenciar de mi resto de mis compañeros. Me acuerdo que al principio... Nati, J, Flor, Nico, era Marama, eran los Palmeras. Sí, ¿no? Sí, vos eras el único que no. O sea, Marama no me gusta, tipo, no me gusta.
Agustina sí. Y lo decía, y vino una vez, vinieron después, en un momento tuvieron que vino lo de Marama y me dijeron, así es que Nachito, ¿no te gusta nuestra música? Y yo tipo, y la verdad que no, pero... Está bien, pero, claro. No dije, es una mierda, no deberían existir. Mm. Viste, como, a mí no me gusta. Y eso me re gustó de poder decir cuando algo no me gustaba en el programa y no tener que subirme. Por ejemplo, en el verano, hicimos programas en el verano y venían diferentes bandas de cumbias y todos los chicos iban ahí a bailar alrededor. Yo no me veo bailando alrededor para remar el show. Y ellos ya saben que yo al baile no me sumo. Y al principio era, qué ortiva Nacho, qué ortiva conoce. Pero no me sales. O sea, si tengo que hacer un show, me pongo a bailar algo que no quiero. Entonces prefiero no falsear ese momento. No falsearlo. Andy se lee un libro. Bueno, y de repente viene el Zar y me encanta. O viene otra banda y lo escucho y lo disfruto. Pero bailar algo o fingir sonreír, algo que no me sale... No me gusta. Y eso al principio me mataron hasta que supongo que en un momento entendieron que soy así. ¿Sentís que hay un retroceso en la música que existe ahora? O sea, o que algo que si le preguntamos a Malesotti, yo soy... Malosetti. Javier Malosé. Malesotti, bárbaro. Evi, tiene un récord que nunca el bajista más importante de la Argentina. Y me sigue y nos seguimos y nos hablamos, está todo bien. Nunca dijo bien un nombre... Mucho peor, En todo este ciclo. Mucho peor. No, es verdad. Malesotti, ¿qué dijo? Malesotti. Dijo Pedro Rosenkrantz, Marcos Arambururu. No, soy disléxica, chicos. Ustedes... Adrián Chango. Sí. Adrián Chango le dijo. Martín Barabal. Sí. No, me olvidé la pregunta. No, sí, va un retroceso. Sí, como que sí, hay algo que esta cosa de descubrir la música pasada y algo que tampoco te viene atrayendo lo que se está haciendo ahora. No, o... hay cosas nuevas que me encantan. El último disco de Trueno me parece espectacular. Va más para funky, disco. No, ni en pedo. Nunca siento que la música va para atrás. Hay depende cosas que escuches y que siento que siempre va para adelante. No sé, hay una música nueva, Peces Raros, ¿escucharon? Bueno, es nueva y tiene cosas electrónicas que es una locura. Y hay como decir que la música va para atrás es porque no estás escuchando. ¿Hay cosas que te gustan que no querés que las descubran? ¿Qué tiene esa? Antes escuchaba, tenía esos guilty pleasures, el famoso. Pero ahora no, yo escuchaba mucho, mi mamá escuchaba a Diego Torres, Alex Sanz, pero ahora... No. Digo, ¿de ahora qué? Como algo que te guste, pero que no quieras que la pegue, como que sea masivo, ¿viste? Cuando un secreto. Cuando tenés esto que decís, ay, quiero guardármelo para mí. Como que se quede en cemento. Sí, claro. En plan, escucho a Sónicos, quiero que nadie lo descubra. Bueno. No, porque también me dan ganas de que la gente lo escuche. No sé, me pasaba cuando empecé a escuchar Nafta, que dije, pero de repente digo, quiero que a Nafta le vaya increíble, si son buenos. O sea, Bueno. Después me encantaría que encabecen los festivales las bandas. Sí, esa parte. Claro. Vienen a hacer una banda, como... ¿Tu show, al final... ¿Quién me está tirando una data? ¿Vas a hacer un espectáculo o no lo vas a hacer? Voy a hacerlo. ¿No se sabía? Pero no lo va a... No lo dije, pero... No, está bien, no. Va a ser, agosto. En algún momento. ¿Y cuándo lo hago? Gordo, pero ¿qué? ¿No se hace esto? No, pero está bien. Es Ángel de Brito. No, pero no se hace. Que me acaba de llegar el último momento. Ya de agosto. Está buena, ¿no? Calle Co... Upa, calle. Eso es Ventura, estás tirando información que no quiere tirar. No, pará. ¿Y cuándo se anuncia esto que no se sabe? No sé. No se sabía porque lo acabas de anunciar. ¿Cuánto tiempo? Pasa rápido. Vos que sos un hombre del teatro. No, dale, vos. No, en serio, ¿cuánto tiempo se tiene? ¿Cuándo lo anunciás? No, supongo un mes antes. No sé sí, cuándo. Sí, un mes y medio, está bien. Estamos, o sea, falta un mes para que se anuncie lo que no se sabe. Y un mes antes las entradas. Un mes antes seguro las entradas. Supongo que en 15 días lo anunciaré. Pero sí, se viene, quiero hacer algo en teatro. Sí, pero si no, nunca charlamos de eso. No, está bien, charlémoslo. ¿Qué querés, Chelo? Charlemos sin decirlo. Justo vengo de toda la tarde, estuve terminando de escribir. ¡Opa! Vamos a hablar sobre el show de Luciano Castro. Dale. Último momento. Este es el show de Luciano Castro, todo lo que se va a decir ahora. Perfecto. No, bueno, sin decir de... ¿Cómo es el show de Luciano Castro? No, va a ser algo raro, con una banda en vivo. Tremendo. Es algo raro, no sé si alguna vez lo vi. Estás armándolo también. Estoy armándolo, ya tengo un director que es muy capo. Ay, me encanta. Así que estoy contento porque tenés el aval de esa persona que cuando lo diga va a estar lindo. Lino Patalano. Lino Patalano. Lino Patalano murió, amigo. Lino Patalano y Pepito Cibrián va a ser toda la...
No, estoy contento y me da cagazo también porque... Sí. Bueno, qué lindo. Yo estoy de teatro, pero medio que no actúo hace mucho. ¿Viste? Es lindo. Qué divino estar cumpliendo sueños a cierta edad. Sí, bueno, todo lo que estoy haciendo. Todo. Es hermoso porque uno piensa que tal, los 25 no la pegué, ya está. Bueno, tipo, mucha gente, yo rehablo de esto de tipo más 30 como... que a mí me empezó a pasar todo lo lindo que me está pasando, más 33, y mucha gente me dice, che, boludo, qué bueno, porque viste que cada vez vemos los músicos 18, Milo J sí, tiene 17. No. Tienen 10 años, ya te están llenando un Movistar Arena. A vos están 15, como viste. El Indio Solari grabó su primer disco a los 35 años. Eso es muy aliviador. Morgan Freeman a los 40 y pico, bien. Primer papel. Bueno, muy bien. No, hermoso. Bien. Alejandro Aguada, el protagónico a los 62. Marley, la primera vuelta del mundo a los 45. Tomás Quintín Palma, su primer Maipo, a los 35 años. 32. ¡Maipo! ¿Qué 32? ¡No, callate! ¿Qué 32? 30, 32. Nacho, gracias por venir. Gracias por invitarme. Son menos 5. No le sacamos más data del espectáculo. No, pero después lo vas a venir a presentar. Sacaste un montón que no quería ni decirlo. Es un espectáculo en Corrientes, con música, re raro, lo está escribiendo. Marley, hay un gran director Marley que pueden ser tres, se los pueden ir imaginando, que va a estar ahí presente. Dirige una medium que baja data de Lino Patalano. Y que gana de verlo. Sí, vamos a ir, vamos a ir. Vale. En serio, gracias. Vale. Gracias por venir. Vamos a dar un aplauso, Nacho. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Y este programa llega a su fin porque son menos 5 y ya se viene, hay algo ahí, el programa de Tomás Rebor. Hay que dar vuelta a todo. Mira, yo te explico, Nacho. Hay que dar vuelta a todo. Las computadoras. Todo está armado para el programa que viene. Hay que, ahora, TIC, se dan vuelta las computadoras, entonces requiere de unos cuantos minutos bien. De armado. O sea, y se lo sacan a ustedes. Exacto. Pero no puedes terminar el 56 porque te agarra el TOC. No, a veces termina. Hay que ir cortando, ¿eh? Chau, 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 chau.